Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos: Gary Sendejas, Alberto Mesa, Flores Alexis, Valdemur, Bog Takovich, Charlie Hernández, Oscar Padilla, Quito Caricaturas, Terfo 95, Pablo Gómez, Black Fire, Enrique Vivas, Darren, Chris Underwater, Oscar Vidal, Leo Javi, Naye Gaelum, Joel Carrillo, Francisco Domínguez, Josque Escarpeta, Mifa, Robespierre, Matías Bruno, Yuki Nagato, Rodrigo Flores, Dave Zippet, Enrique Corona, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Forge 135. De igual manera, un agradecimiento especial por sus superchats a Pablo Gómez, Milan y Fernando Quiroz. Sus aportaciones son grandes para que este canal siga adelante. Recuerda que si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Bats, y además de tu comentario y tu like, siempre puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos, o si así lo prefieres, hacer una donación directa por medio de PayPal, el cual te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 9. El desempate. Al caer la noche, el grupo de caza se encontraba de nuevo en la mansión, que funcionaba ahora como una especie de cuartel general o punto ciego. Era lo bastante espaciosa para todos ellos y estaba debidamente protegida por un alto muro. La verja de salida era tan sólida como para resistir la embestida de un auto, tanto más de un puñado de espectros con las articulaciones podridas. Y tenía por supuesto electricidad, así como un enorme sótano lleno de provisiones. Una formalidad, desde luego. Se sentían muy capaces de ir de compras cuando quisieran y donde quisieran. Marbella estaba a sus pies. Bluma se preparaba algo de beber en el minibar. Vaso grande de cristal, cubitos de hielo y una generosa porción de whisky. Y no cualquier whisky, sino un Malacan Fine and Rare Collection de 1939 que su colega había comprado en Nueva York hacía 2 años por algo más de unos $10,000 americanos la botella. Esas cosas importaban ya poco, por cierto. Daba exactamente lo mismo conducir un auto que costara 1,000,000 euros o vivir en el mismísimo Reichstag. Nada de eso traía ya estatus social, porque el maldito estatus social se había ido a tomar por el culo, así de simple. Ahora solo había una cosa que importara: vivir un día más. Cada día, un día más. La nueva situación la había hecho rejuvenecer 5 años al menos. Se levantaba por las mañanas con una sola idea en la cabeza: tomar su arma y enfrentarse a algún reto, correr riesgos, sentir la adrenalina bombeando, los músculos tensos. Disparar. Antes de la pandemia zombie, todas las otras cosas le habían acabado aburriendo hasta las lágrimas, pero tenía que ocuparse de ellas para que la máquina del dinero siguiera funcionando. Negocios, tratos, gordos cabrones con mujeres trofeo que lo mantenían que soportar. Llamadas, llamadas, llamadas. Ahora todo eso se había acabado. Lo maravilloso del dinero no era todas las cosas que podías comprar o los sitios que podías visitar. Era la libertad de hacer lo que te venía en gana en el momento que te apeteciera. Como los zombies. Ahora todo era mucho más sencillo, más básico, más primordial. Y esa simpleza hacía que la cabeza le diera vueltas. Por fin podía concentrarse en una sola cosa: en sobrevivir. Bloom había disparado antes contra otros hombres y le era del todo indiferente si suplicaban antes de morir, si eran unos chinos o noruegos, si tenían familia o no. Les había visto orinarse encima y berrear como bebés y les había importado una mierda. Era solo negocios. Algo que era necesario hacer de tanto en cuanto para garantizar el dinero que siguiera llamando a la puerta. Para Bluma, la población mundial se dividía en 2 tipos de personas: los que eran él y los que no lo eran. Los que no lo eran estaban ahí para ser usados en sus planes personales, en su beneficio, para su disfrute personal. No eran algo cuyas afecciones, sentimientos y necesidades le incumbieran lo más mínimo. Apuró el vaso de whisky de un trago y dejó que bajara por su garganta intenso, casi abrasivo. Luego se sirvió otro para regresar al salón donde estaban los otros. «Entonces», dijo Bluma dejándose caer en el sofá junto a Guido, «¿es oficial?» «Sí, es oficial», comentó Dustin hojeando sus notas. «Hay un empate entre Reza y tú por puntos». Bluma levantó el vaso en dirección a Reza, quien estaba perfectamente sentado con su inmaculado jersey blanco de cuello vuelto, tan pulcro, tan prolijo. Pero él no bebía y no respondió a su gesto de manera igual. Reza no le gustaba mucho decir verdad. Era demasiado estirado y su sentido del humor era nulo.
Un cabrón con suerte, pensaba. Era la única forma de explicar sus increíbles tiempos en el juego. Su puntería, su precisión, su inequívoca eficiencia en el combate. Pura suerte. Era verdad que hasta entonces el cabrón con suerte había sido el mejor en el juego, pero parecía que eso iba a acabar más temprano que tarde. El empate le situaba en una posición que no pensaba alcanzar tan pronto. Un hecho tan inesperado como bienvenido. El antagonista directo del gran Reza, nada menos. Y empezaba a pensar que eso le fastidiaba bastante. O para decirlos con más exactitud, empezaba a pensar que se lo llevaban los mismísimos demonios. Tanto peor para él, aunque a veces creía que entre ambos el aire mismo se electrificaba y cuando eso ocurría buscaba sus ojos, pero estos parecían inescrutables, distantes y fríos. Menudo cabrón, se dijo una vez más. Esto es excelente, comentó Theodore, con una acostumbrada parsimonia. Realmente interesante. Theodore, el anfitrión, era el mayor de todos. Era también el propietario de la empresa de safaris en las que todos participaban. Pero sobre todo había hecho fortuna con el negocio inmobiliario en la Costa del Sol. Había montado una franquicia que acabó aglutinando más de un centenar de oficinas por toda la provincia de Málaga, aplicando su modelo de funcionamiento y comisiones infladas que ya le generó unos grandes beneficios en Alemania. Así, durante algunos años, sus agentes compraron, vendieron, volvieron a comprar y a revender una y otra vez los mismos inmuebles. Todo se vendía y cambiaba de manos en aquellos años, cada vez más gravados con comisiones y subidas de precio mensuales, y casi todo quedaba en manos de agentes comerciales, vendedores y compradores extranjeros. A estos últimos los traía en avión desde toda Europa para meterlos en tours de visita de pisos. Y vaya si funcionaba. Cada operación de las más pequeñas podía generar entre 10 y 20 mil euros. Y en los últimos 6 años aquellas operaciones llegaron a producirse hasta 3 veces al día. La venta de villas y otras propiedades de gran lujo que solían producirse más o menos una vez cada 4 o 5 meses generaban unas comisiones de 6 cifras. Luego llegó la crisis. Y Theodore no esperó mucho. Apenas tuvo indicios suficientes de que el mercado había caído, cerró todas las oficinas menos una. El impacto en la economía local fue notable, con más de 2.000 empleados en la calle buscando trabajo en un sector agonizante, pero Theodore debía proteger sus intereses económicos. Esperaría, como un oso invernando en el largo invierno, a que el ciclo de la crisis pasara moviendo dinero en otros mercados fuera de España. Theodore no celebraba tanto como sus compañeros la segunda crisis, la de la pandemia zombie. Echaba de menos demasiadas cosas de la vida. Comodidades, el ser atendido, los viajes y sobre todo, las mujeres. Todo su lenguaje corporal, tan rico en matices cuidadosamente extraídos de cientos de personajes encontrados en diferentes culturas y su exquisito refinamiento pulido en los mejores colegios de Alemania y Francia, los había desarrollado en un único objetivo, el bello sexo. Theodore había sido una esponja de caracteres y poses. Allí donde veía a alguien con carisma o algún encanto particular, fuera acaso una simple pose o una manera particular y agradable de sonreír, lo absorbía y lo añadía a su particular colección. Lo asimilaba, lo hacía suyo. Era indeciblemente bueno en eso. ¿A cuántas mujeres había seducido con ademanes y susurros anhelantes que había tomado prestados de otros? No podía decirlo. Los utilizaba según convenía. Como un experto en laboratorio, sabe qué fármacos combinar para obtener la medicina correcta. Según el tipo de mujer que se tratara, podía ser más suave, o arrogante, o incluso demasiado violento. «Creo que Theodore ha pensado en algo», dijo Dustin mientras hacía cambiar su vaso de mano con gran rapidez. Theodore encendió un cigarro y le dio una calada, una larga calada con elegancia, terminando con los labios fruncidos, casi como en si estuviera dando un beso. Soltó el humo con delicadeza y despacio. «Bueno, ¿cómo vamos a desempatar?», preguntó Reza inclinando ligeramente la cabeza. Bebía cerveza caliente con canela. Bluma paseó la mirada entre Theodore y Dustin, un poco divertido. Guido permanecía apoltronado en su butaca con el ejemplar de Armas y Cazadores en la mano, aparentemente poco interesado en la conversación. Theodore le miraba por entre la bruma del cigarro, con una mirada del todo intrigante. «Joder», dijo Bluma en voz baja. «Espero que no nos toquen mucho las pelotas». «¿Cómo vamos a desempatar?», volvió a preguntar Reza, marcando mucho cada palabra. «Paciencia, amigo Reza», dijo Theodore sin mirarlo. «Debes trabajar esa virtud. Paciencia y un poco más de paciencia». Reza suspiró de forma sonora.
Le exasperaban las maneras pausadas de Theodore. Estaban bien en ciertas ocasiones, y a veces hasta resultaba solemne. Pero cuando había temas para tratar, prefería que se fuera al grano. Dustin sonreía con los brazos apoyados sobre las rodillas. De vez en cuando cambiaba el vaso de mano, lanzándolo por el aire de una a otra, con un ligero tap, 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 tap. Por fin Theodore soltó una enorme humarada y rompió el silencio. El juego esta vez no consistirá en pruebas individuales en las que se cronometre el tiempo. Esta vez, los dos participarán a la vez por un objetivo en común. Una única misión, dijo despacio, moviendo ambas cejas arriba y abajo con una sonrisa burlona. ¿En serio? No nos toquen las pelotas, advirtió Bluma, echándose hacia atrás en el sofá con una media sonrisa en el rostro. Aunque conocía demasiado bien aquel elenco de retorcidos liantes y sabía ciencia cierta que se traían algo entre manos, sentía además una presión en la base del estómago que era una señal inequívoca de que se avecinaba una buena. Vaya si se avecinaba una de las buenas, pensaba. Cada uno, continuó Theodore sin prestarles atención, partirá en la dirección que le dé la gana, y cada uno buscará un algo que luego traerá aquí. El primero en traerla gana, dijo al fin levantando ambas palmas como un prestidigitador que acaba de conocer dónde había dejado la bolita bajo uno de los vasos. El cigarro lo mantenía aprieto, cogido con los dientes. ¿Qué cosa? Preguntó Reza girándose para mirarle. Bloom observó cómo Dustin se encorvaba más sobre sí mismo y Guido pareció hacerse más pequeño tras la revista. Joder, pensó con gravedad. Estos cabrones van a jugarnos la de verdad. Van a pasarse tres pueblos. ¿Qué cosa? Repitió Reza, impaciente. El silencio cayó en el enorme salón. Fuera la noche discurría por todas las calles y avenidas mansas y silenciosas, pues desde donde estaban el eterno lamento de los muertos vivientes era apenas audible. El único sonido que les llegaba era el rumor sordo y lejano de los generadores de electricidad que rumiaban a plena potencia en el jardín. Una mujer, dijo Theodore al fin. Reza tomó la noticia con el interés del deportista al que anunciaban que en lugar de hacer saltos de falla tiene que participar en carreras de relevos. Se concentraba en el objeto de la misión, no en la misión, que era lo que representaba. Lo que fuera a hacer con la mujer una vez la hubiera traído le daba exactamente lo mismo. Ni siquiera pensaba en la necesidad lujuriosa de sexo que brillaba como el fuego del infierno en los ojos de sus colegas. Su apetencia por esos temas había rayado lo anecdótico cuando era más joven, y ahora hacía ya tiempo que esos intercambios de fluidos, esos amasijos de sudor y pelos, lo aburrían a sobremanera. No. Él empezaba a trazar planes prácticos. ¿Dónde podría encontrar mujeres? ¿Qué haría cuando encontrara una? ¿Cómo traerla? Pero el asunto tenía mucho más afluentes para otros, y algunos de esos afluentes eran rápidos tumultuosos, donde el agua podía arrastrarte al fondo para siempre. ¿Cómo que una mujer? Preguntó Bluma despacio. Theodore le miró desafiante, casi altivo, mientras Guido y Dustin se entregaban a reírse por lo bajo como colegiales. Sin decir nada, Reza le despreció por su actitud infantil. ¿Vamos a hacer esto? Preguntó Bloom al fin, incorporándose y pasando la mirada de uno a otro. Yo diría que sí, Bluma, dijo Theodore cortante. Es lo que vamos a hacer. ¡Una mujer, sí! Exclamó Guido, haciendo un gesto obsceno con ambas manos alrededor de su zona genital. Por mí no hay problema, anunció Reza, terminando de un sorbo su cerveza caliente. Dustin soltó una carcajada. No es que tenga un puto problema, soltó Bluma sintiéndose desplazado del grupo. Eso ya lo saben, añadió con una mueca retorcida. ¿Pero dónde vamos a encontrar una mujer? No hemos encontrado a nadie en toda Marbella. No hay electricidad, no hay comunicaciones, no hay internet, no hay televisión ni tampoco radio. Lo sorprendente, exclamó Reza. Es justo lo contrario. Que no queden otros supervivientes en la ciudad. Estadísticamente, si nosotros hemos sobrevivido, tiene que haber alguien más. Últimamente he estado pensando sobre este hecho, y lo que he determinado es que los supervivientes que puede haber se esconden de nosotros. Theodore se volvió para mirarle con interés. Reza era un hijo de puta frío y maquinal, pero su cabeza funcionaba de veras.
Cinco hombres con trajes de combate que llevan armas y equipamiento de alta tecnología, continuó, que las manejaban con una habilidad envidiable contra los zombies y que conducen por la ciudad en unos todoterrenos y zombies modificados. Vaya, yo me escondería sin dudarlo. En cualquier caso, para esta misión hemos ampliado la zona de juego, anunció Dustin. Pueden ir a cualquier parte, lo único que importa es que traigan una mujer. Reza asintió. Parecía satisfecho. Y también otra cosa, dijo entonces Theodore, quien utilizó el español para esa sola frase. Sonrió con cierta sensualidad y soltó una humarada espesa que rodeó su rostro astuto, provocándolo en un imperceptible pero singular parpadeo de ojos. Como la misión es de una importancia vital, para este grupo, cada uno de ustedes irá con un compañero. Reza pestañeó varias veces. Tú, continuó Theodore señalando a Reza, irás con Dustin y Bluma irá con Guido. ¿Y tú qué harás, viejo zorro? Preguntó Bluma, con una media sonrisa, aunque demasiado bien conocía la respuesta. ¿Yo? Preguntó Theodore llevándose la palma abierta al corazón y mostrando la otra como quien es acusado de algo. Por favor, querido amigo, yo voy a vigilar. El fuerte, por supuesto. Zorro del demonio, dijo Bluma entre dientes, sonriendo como una hiena hambrienta. Ah, mierda, interrumpió Dustin. Se nos olvidaba un requisito. Sí, sí, de verdad, dijo Guido señalándole con el dedo. La mujer, dijo entonces, tiene que estar muy, muy buena. Y ambos rieron como hienas siniestras, demasiado excitadas y nerviosas a la vez. Pluma y Theodore miraron a puntos indeterminados de la habitación, cada uno envuelto en brumas con formas femeninas, ensoñaciones personales, con pechos turgentes y curvas voluptuosas. Al fin, estaba dicho. Capítulo 10. Aranda, en la carretera. Aranda partió más temprano de lo que tenía previsto, principalmente para evitar incomodidades, como las despedidas. Cargó con la pequeña mochila que había preparado, algunas viandas, un botiquín, y se puso el cinturón con la funda para las pistolas. También llevaba rodilleras, coderas, un chaleco antibalas y un casco negro en la cabeza. Apenas empezaba a clarear, y todavía hacía un frío de mil pares de narices. Salió por las alcantarillas como siempre, y emergió al otro lado de la verja. Allí había dispuesto la moto que pensaba usar para el viaje, seleccionada en días anteriores tras buscar por las calles y garage. Era una BMW F1200 Adventure, de grandes ruedas con tacos, perfecta para cortar camino por el campo, si se encontraba con la carretera cortada. Las inclemencias del tiempo parecían no haberla dañado, ya que las partes más sensibles como la cadena ya no existían en ese modelo. En su lugar había un cardán donde toda la transmisión estaba encerrada. Echó también un vistazo al embrague y le gustó ver que no era multidiscos, porque esos tenían un baño en aceite y se habría degradado bastante. Las partes móviles también parecían encontrarse en buen estado. La rueda giraba con facilidad y los neumáticos no estaban cristalizados ni cuarteados. Y lo más maravilloso de todo, la llave estaba puesta. Cosas de apocalipsis. Calculaba que la moto podía llevar parada 3 o 4 meses. Y sin embargo, bastó con echarle gasolina para que la moto arrancara con un ronco petardeo. «Es el puto destino», se dijo. Subió encima, la puso en marcha y avanzó despacio, abriéndose paso entre los muertos vivientes. Sentía una sensación especial en el estómago. Creía que era el nerviosismo positivo que se tiene cuando uno va a emprender un viaje de placer o recibe una noticia especial que lleva esperando mucho, mucho tiempo. Estaba contento. Su cabeza jugaba con recuerdos de otros días cuando sobrevivía solo en el rincón de la victoria. Por aquel entonces manejaba un quad y no le fue tan mal. La moto iría aún mejor. Al principio no tuvo muchas dificultades porque las aceras eran anchas y allí no había vehículos bloqueando el paso. Se fijó que había un buen montón de cadáveres desparramados por todas partes. No sabía decir si fueron zombies derribados, quizá incluso por sus chicos del Escuadrón de la Muerte, o por otros supervivientes en los días en los que estos aún deambulaban por las calles intentando sobrevivir. O quizá eran víctimas a los que los muertos habían devorado más allá de toda posible recuperación. O de nuevo, quizá, era simplemente gente que no había podido sobrevivir al coma zombie, el escalofriante proceso por el que los muertos volvían a la vida. Aranda sabía que hacían falta ciertas condiciones físicas mínimas, por eso los niños y los ancianos no volvían. Unos minutos más tarde, Aranda llegó a la rotonda de la comisaría de policía.
Si doblaba a la derecha, un pequeño puente daba acceso a la autopista desde donde podría viajar al oeste, hacia los estudios, pero detuvo las motos unos instantes para mirar arriba, a uno de los edificios de tres plantas. Allí, enredados entre cascotes y ladrillos, asomaban los restos del helicóptero que Jaime había estrellado. La belleza azul y blanca languidecía con las aspas totalmente armiñadas y el fuselaje parcialmente enterrado en la fachada del edificio. El suelo, cuajado de cadáveres desmañanados, era testimonio de la contienda que Dozier y los otros habían sufrido en aquel lugar cuando intentaban rescatar al piloto. Lamentó mucho entonces que el plan fallara. Había tenido grandes ideas para el helicóptero, pero al menos volvieron todos sanos a casa. Movió la muñeca y aceleró la moto hasta los 30 km por hora. Toda esa zona era desconocida para él, nueva en cuanto a que no la visitaba desde los días antes del desastre. Impresionaba verla ahora en semejante estado. Coches colisionados unos con otros, maletas tiradas por el suelo y cadáveres. Al menos 3 docenas de ellos se hacían en cualquier postura, por todas partes. A su derecha, un brazo desgarrado y solitario se pudría empapado en el rocío de la mañana. «Dios mío», susurró. Acababa de empezar el viaje y ya tenía la boca seca. Se podría haber encendido una cerilla en el cielo de su paladar. Se daba cuenta ahora de que los días más terribles de la pandemia habían sido duros de veras en Málaga. En su pequeño pueblo al lado más oriental de la provincia, las cosas habían sido difíciles, pero nunca como aquello. Más gente, más zombies, pensó. Parecía una simple proporción directa. Habían restos de fuego en el asfalto. Coches de policía con las puertas abiertas, farolas que se inclinaban peligrosamente pero sin llegar a caer. Hasta un camión lleno de enseres de mudanza, incluyendo un enorme armario, una lavadora y un fenomenal televisor de pantalla plana que asomaba por debajo de la manta que lo envolvía. ¿En serio ya estaban tan mal las cosas entonces que nadie se llevó ese televisor?, se preguntó. Por todas partes había espectros deambulando. Eran impresionantes. ¿Cómo ninguno de ellos se fijara en él? Si bien el sonido de la moto parecía ponerles en estado de alerta a medida que pasaba. Juan no se acostumbraba a caminar entre ellos sin ser atacado, como tampoco a verlos con sus camisas blancas, corbatas y pantalones de pinzas pulcramente planchados. Gente que no iba o volvía de trabajar, se dijo. Y ya nunca lo consiguió. Pero el nuevo día empezaba ahora a despuntar por el este. Un amanecer precioso con la esfera del sol teñida de un color naranja intenso. Y el cielo estaba despejado de nuevo, con el que se auguraba otro día luminoso y tibio. Se llenó los pulmones de aire de la mañana y sus lúgubres pensamientos parecieron al fin esconderse. La moto petardeaba saludablemente por entre los vehículos abandonados. Cuando pasaba de los 30 km por hora, no quería esquivar una vieja furgoneta y encontrarse con todo un tráiler volcado o algún otro obstáculo tras una curva muy pronunciada. Se imaginaba desangrándose en el suelo, con la moto a 10 o 20 metros de él y la rueda girando todavía como una noria demencial, sin posibilidad de ser atendido por nadie. No, gracias. Además, el panorama que le rodeaba, aunque triste, era digno de contemplarse. Ya hacía tiempo que las columnas de humo se habían extinguido, pero los edificios calcinados prácticamente hasta los cimientos se erguían como oscuros monumentos, en recuerdo quizá a los días en los que la humanidad fue sometida por los muertos. En los muchos que quedaban en pie había señales de que las cosas marchaban mal. Cosas como cortinas colgando, desgarradas, asomando desde detrás de los cristales rotos. A nivel de la calle, algunos de los locales estaban abiertos de par en par con las lunas destrozadas. Otros, en cambio, se hallaban cerrados. El inventario de una tienda de muebles se hallaba desparramado por la acera, incluyendo la hilera de aparcamiento en batería. Había muebles de madera que tenían pinta de haber sido carísimos, pero de nuevo, nadie se los había llevado. Quedaban para la lluvia, que los iba hinchando poco a poco cuando tenía oportunidad. Circulaba por la avenida de Velázquez cuando los restos del tráfico empeoraron notablemente. El espacio entre los carriles iba reduciéndose a ojos vista, y su capacidad para avanzar mermaba cada vez más. A menudo tenía que girar bruscamente apoyando el pie en alguno de los autos, o levantarse sobre sus piernas para pasar entre ellos cuando el hueco era demasiado estrecho. Los muertos deambulaban por doquier, y Aranda observó con cierta preocupación que todos parecían mucho más atroces que los que había visto en Málaga. La mayoría tenían el rostro lleno de heridas gravísimas. Veían cortes profundos y rectos o heridas pequeñas como un sarpullido furioso que deformaban sus facciones. Otros tenían la cara negra, la ropa chamuscada y llena de hollín, como si hubiera estado vagando por los escombros de un aparatoso incendio. A unos pocos les faltaban algunos miembros, un brazo o la mitad, cosa que aunque todavía le provocaba cierta repulsión ya eran películas viejas, vistas en el pasado en varias ocasiones. Pero cuando vio a bastantes de aquellos espectros caminando con el hueso de ambos brazos expuestos, Juan
Se preguntó qué historia enfermiza habría habido por allí para ser escuchada. Siguió avanzando, sintiendo que la situación le inquietaba cada vez más. No solo había espectros vagando, sino una cantidad tremenda de cadáveres amontonados entre los autos, dentro de ellos asomando por las ventanas rotas. Las moscas, se descubrió Aranda pensando, quizá para adaptar todo ese horror de su mente. Gracias al cielo estamos en invierno. Las moscas este verano van a ser una pesadilla. Malditas desgraciadas. Resultaba difícil imaginar que semejante despropósito de vehículos apilados unos contra otros fuera casual. Detuvo lentamente la moto y observó desde cierta distancia. No era casual. Ahora estaba seguro. Había al menos 4 camiones con sus enormes contenedores traseros bloqueando el paso. Apilados contra ellos en las posiciones más inverosímiles, había una impresionante caterva de furgonetas, ambulancias y autos de gran tamaño. A veces apilados en altas torres formadas por hasta 4 de ellos. A la derecha, fuera ya de la autovía y junto a los restos aún humeantes de una gasolinera Shell, había una enorme grúa provista de una monstruosa pinza metálica. Sus dientes de acero asomaban como la dentadura de un monstruo colosal. Sin duda el artífice de aquellas construcciones locas. Los camiones estaban justo debajo de un puente aéreo, de los que se construyen para que los peatones puedan cruzar los 4 carriles. Y allí, junto a la barandilla, alguien había dispuesto unas hileras de sacos, como una barricada. «Es una barrera», se dijo con creciente temor. «¡Una puta barrera! Pero, ¿querían que la población de Málaga no escapara o que nadie entrara?» Instintivamente hizo girar la llave de contacto y la moto se apagó con un ronquido apagado, conjurando el espantoso silencio de nuevo sobre él. Apenas hubo quitado el casco, el olor lo golpeó con una fuerza atroz. Ya lo había percibido cuando estaba subido en la moto, pero ahora abrazaba sus pulmones como si estuviera respirando los mismísimos vapores del infierno. Rápidamente se puso un buen pegote del ungüento mentolado del doctor Rodríguez y aunque no hizo desaparecer el hedor a pobredumbre del todo, sí que lo hizo soportable. Continuó entonces a pie con el propósito de echar un vistazo a la barrera, y sobre todo a lo que había al otro lado. Pero resultó una tarea mucho más complicada de la que había pensado. En el suelo se amontonaban los cadáveres, una alfombra espeluznante de brazos y piernas torcidos en posiciones imposibles. La lluvia que había castigado la zona tan duramente en las últimas semanas habría propiciado crecimientos fungosos en mejillas y manos. El olor era sencillamente demoledor, y Aranda lo percibía incluso por debajo del ungüento. Había otra cosa, algo en lo que no había reparado al principio. Las carrocerías de los autos estaban llenas de impactos de bala. Pasó los dedos por el borde de uno de los agujeros pensativo, y se fijó en los cuerpos tirados en el suelo. Definitivamente había agujeros impresionantes en la ropa, por todas partes. Los habían ametrallado. Aranda oteó en todas direcciones. Se daba cuenta de que había sido una buena idea apagar el motor. Si todavía quedaba alguien oculto en alguna parte, alguien vigilando. Quizá con un rifle entre las manos, él pasaría por muerto viviente, más moviéndose entre los autos. Al menos, en eso confiaba. Cuando llegó al borde de la carretera, saltó la barandilla y empezó a caminar por una área diáfana, donde alguien había apilado un buen montón de objetos personales, como maletas, ropa y muebles con confuso batiburrillo. La montaña era enorme. Que me jodan, si esas no son las cosas que la gente es que intentaba pasar por la carretera llevaba consigo. Pensaba Randy, intentando imaginar qué tipo de situación se había producido allí. Una vez había visto una película en la que el equipaje de unos judíos que iban a ser deportados eran cuidadosamente clasificados y categorizados para la gloria del Tercer Reich. Los judíos naturalmente acababan en campos de concentración o como parte de la solución final, pero las montañas de equipaje permanecían. Sus cosas permanecían. Continuó andando, rodeando despacio las montañas en seres. Al fondo, formando un parapeto con el edificio, había más sacos apilados. Y cadáveres. Siempre cadáveres. Cuando llegó por fin al otro lado de la barrera, se detuvo, vivamente impresionado. Allí estaban después de todo. Contaba hasta una docena de vehículos militares, camiones para el transporte de tropas le parecía, de varios modelos. Había unos Pegaso que parecían sacados de una película histórica y otros de líneas más modernas, como Mercedes, fuertes y robustos. No tenía mucha pinta de que a los militares les hubiera ido muy bien, sin embargo. Al menos 2 de los camiones estaban quemados desde las gomas de las ruedas hasta la punta de la luz del gálibo. Un tercero estaba volcado y muchos de los otros estaban aparcados de cualquier manera en todo tipo de ángulos. Más allá de esto se divisaba una interminable caravana de vehículos cuya hilera sinuosa se perdía hasta donde alcanzaba la vista. Al borde de la carretera había algo más. Se había dispuesto una especie de campamento improvisado hecho con negras lonas, rodeado de sacos y barriles de un color marrón oscuro sin identificar.
En la parte más alta de una empalizada había un enorme cartel escrito con trazos grandes y desaliñados como la brocha que rezaba: cadáveres. Y debajo, una improvisada flecha negra indicaba una dirección. Allí no quedaban cadáveres, sin embargo, pero sí una montaña abyecta, de un color negro ceniza, donde se adivinaban todavía huesos a medio quemar y hasta miembros despuntando como signos de exclamación. Aranda, que se había curtido ya en varias docenas de situaciones enloquecedoras, se sintió abrumado por todo aquel polvo y sufrimiento tornado en ceniza, pero continuó hacia el campamento caminando, entre los muertos. Los muertos que... De repente se fijó en ellos. «¡Dios mío!», exclamó para sí mismo. Por fin se respondía a una vieja pregunta, que siempre se había formulado y que nunca supo responder. La vieja y maldita pregunta: ¿dónde estaban y por qué no acudieron? Ahora que prestaba atención, muchas de aquellas cosas muertas que caminaban con los ojos en blanco y al andar errático iban vestidos con el uniforme del ejército español. Unos minutos más tarde, Aranda apartaba la lona para entrar en el campamento. El olor era intenso y tuvo que untarse un poco más de crema mentolada para poder acceder al interior. No había ventanas ni accesos en las lonas para que el aire corriera y como quiera que el sol provocara un efecto invernadero. La temperatura ascendía por los menos 6 grados. Allí había mesas sobre todo. Encima de algunas había ordenadores y consolas abandonadas. La gran mayoría estaban destrozados, como si alguien los hubiera golpeado con un bate hasta hacerlos trizas. El suelo estaba sembrado de papeles y documentos. Tomó uno al azar, una especie de informe marcado con el sello del Ministerio de Defensa, y leyó: confidencial. Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército de Tierra. Y más abajo, Operaciones Furia del Sol. Operación Furia del Sol, octubre 2009. Memorando interno. Para jefes del departamento. DSC Torres Molina. Asunto: ver contenido. Mensaje enviado desde Hotel 41 a las 3 de la mañana, donde informan que varios hostiles han pertrechado subsección E93 del plan de contingencia. Se llevaron a cabo todos los esfuerzos para repeler el ataque. A las 6 de la mañana se informa de que la situación es grave porque los hostiles han conseguido fuerte penetración. A las 9 de la mañana, esa estación fue abandonada debido a un reajuste de las defensas. La estación fue destruida después del envío de la última comunicación. Con el documento en la mano, Aranda miró alrededor. Apartó su pelo largo y negro con la mano, como superado brevemente por la cantidad de informes confidenciales que había en el suelo. En muchas de las hojas había huellas negras de botas, sucias e incompletas, como si alguien hubiera estado andando por allí después de que los militares fueran superados. O se marcharan, pensó de repente. Tomó otro documento de forma idéntico al anterior, pero con un mensaje diferente. Asunto: estimación inicial. Referencia: Secretaría de Defensa. Estimación: Málaga. Estimado señor secretario, como se ha indicado previamente, adjunto mi estimación inicial, el informe de recursos necesarios para garantizar el éxito en la campaña militar Furia del Sol. Se proporcionará posteriormente en una comunicación separada. Debajo, un comandante había rubricado su firma junto a un sello enorme que rezaba: confidencial. Observando esas dos cosas, se dio cuenta de que todos los documentos eran copias impresas, no originales. Operación Furia del Sol, se decía mientras paseaba por entre las mesas leyendo frases sueltas. Parece que sus hostiles lo superaron, pero ¿cómo? ¿Cómo pudo ocurrir? ¿Que se les acabó la munición? ¿Eran tantos? Tomó esta vez un pliego de color azul, deseando saber más de la historia de la caída del ejército. Casi todos los documentos eran blancos, amarillos o azules. Pero con este, apenas empezó a leer, su mandíbula inferior descendió notablemente. Ministerio de Defensa, 28 de septiembre del 2009. Universal. Amenaza potencial del 2009, H1N9. Este informe pone de manifiesto el riesgo del virus H1N9. Necrosum. Supone que la población sea mundial. El informe es principalmente para el uso de jefes de operaciones militares, oficiales, médicos y planificadores operacionales. Aranda leyó de nuevo la fecha. Sin poder dar crédito, 28 de septiembre del 2009. Si los primeros casos a nivel mundial tuvieron lugar en octubre, significaba que el aparato militar ya tenía conocimiento del virus que había devuelto a los muertos a la vida. Se sentó en uno de los bajos taburetes que hacían las veces de silla y dejó que su mente jugara con esos datos recién adquiridos. La cabeza le estaba dando vueltas. Sí, lo sabían, hijos de puta. ¿Pero por qué no nos advirtieron? ¿Por qué carajo lo hicieron tan mal? ¿Por qué se rindieron con Málaga? ¿Por qué?
Estaba tan sorprendido como enfadado. Pero por otro lado, quizá, allí en el suelo, podría encontrar más información sobre cómo enfrentar el misterioso Necrosum. En la quietud del campamento militar abandonado, soltó un repentino y sonoro bufido. Un hombre cojonudo, sin duda. Como influenza, un hombre cojonudo también. ¿Quién carajo les pone nombre a estas cosas? Tienen un departamento de marketing para todas esas probetas de cristal llenas de pequeños cánceres. Por fin, intentó controlarse, y se animó a leer otro párrafo, un poco más abajo. Si se produce contaminación leve por mordedura, herida o contacto prolongado con cadáveres infectados, el personal militar puede desarrollar enfermedad fatal, requiriendo hospitalización y cuidados intensivos que conducirán inevitablemente a la muerte. Si la contaminación se produce sobre personal en misión, pueden superar completamente al personal médico. Lamentablemente, el resto del informe estaba desparramado en hojas independientes por todas partes. La cólera inicial se había ido, súbitamente reemplazada por el deseo ferviente de saber más. Al fin y al cabo, no hacía tanto tiempo que había mirado el oleaje del mar en su playa del Rincón de la Victoria, imaginando que liberaba un gas que terminaba con todos los muertos vivientes del mundo. Se puso de rodillas y comenzó a recoger los papeles, examinándolos con atención y empezando a formar una pila. Si había algo ahí, tenía que encontrarlo. Capítulo 11. Ironía con silenciador. Su hermano podía decir lo que le diera la gana. Estaba convencido de que cada día estaba más delgado. No había sido un proceso paulatino. Era más bien como si su cuerpo hubiera empezado a consumir la carne alrededor de los huesos apenas hubo terminado de consumir las últimas grasas. Se miraba ahora en el espejo levantándose el viejísimo jersey y la camiseta. Y no le gustaba el aspecto de las prominentes costillas, que abultaban redondas y brillantes como si fueran de plástico. «Es igual que siempre he pesado», dijo Álvaro desde su poltrona. Antonio lo miró, pero últimamente le rompía el alma hacerlo. Estaba sentado con las piernas plegadas contra el cuerpo, las rodillas huesudas hacia arriba. Tenían los ojos entrecerrados y jugueteaba con un dedo largo y escuálido, enredándolo y desenredándolo con su cabellera negra. Estaba tan delgado, los pómulos sobresalían como un ventusto testimonio de días mejores. «Bueno, ¿y si no?», dijo al fin. Para más, la imagen espectral de sí mismo que la mirada desde el espejo, que en contestación a su hermano. Ya no comían mucho. El último alimento decente había sido el día anterior por la mañana. Una rata nauseabunda, pero gorda, como un odre lleno hasta los bordes. La habían cocinado y compartido. Por la noche intentaron comerse también el rabo, pero era demasiado duro. Antonio mató al tiempo royendo los huesos con ceñuda concentración. Antes de aquello, habían ido terminando con todas las provisiones que habían encontrado en la alacena del restaurante donde resistían. Durante un tiempo no estuvo mal, pero en contra de lo que habían esperado al principio, nadie acudió a rescatarlos. Estuvieron malgastando recursos. Las galletas se acabaron de puro aburrimiento en las largas tardes que pasaron encerrados y lo mismo ocurrió con la mayoría de los frutos secos. Cuando quisieron darse cuenta, no quedaba demasiada comida para racionar. Lo último fue una patata florida de un tamaño tan inaceptable que apenas hubo para mancharse la lengua. Oh, vaya. Sí que sabían lo que era el hambre. Habían aprendido que una vez que te acostumbras a no comer, la cosa no enloquece tanto como al principio. Antonio suponía que el cuerpo es más inteligente de lo que pensaba. Como cuando te duele una muela. Si no la reparas, no sigue doliendo para siempre. Los inhibidores del dolor entran en juego y deja de molestar, aunque la porquería esté carcomiéndote hasta el mismo nervio. Con el hambre había pasado algo parecido. Las mordeduras de las chinches y las pulgas, sin embargo, eso sí era otra cosa. No desaparecían solas, precisamente. Las tenían por todo el cuerpo, y esas no dejaban de picar. Las heridas eran colinas de un tono rosado en la piel reseca y castigada de tanto rascarse. Antonio suponía que uno no podía durar demasiado siendo entregado cada noche a semejante horda de diminutos vampiros que traían enfermedades e infecciones. Pero por el momento, ni siquiera podía pensar en eso. Y la debilidad. Continuamente le decía a su hermano que tenía que haber escapado mucho antes. Intentar correr a alguna parte cuando todavía les quedaba energía para hacerlo. Pero ahora era demasiado tarde. Los dos sabían que sus piernas no aguantarían mucho, y que una carrera de fondo contra un zombie era como competir contra una locomotora de vapor, con una carga eterna de carbón. El agua, gracias a Dios, no era todavía un problema. Había un grifo conectado con una fuente que bebía a su vez de un manantial que provenía de la montaña. Había llovido tanto que el grifo todavía arrojaba un finísimo hilo de agua cuando se giraba. No era mucho, pero al menos era constante.
En serio, Álvaro. Como no comamos algo pronto, nos vamos a ir por el agujero. Álvaro dejó escapar un pequeño resoplo que sonó como el siseo apagado de una serpiente. A veces, pensaba, era como si su hermano se hubiera rendido ya. Como si quisiera simplemente cerrar los ojos y desaparecer en silencio durante la noche. Una interesante forma de terminar, por cierto, ya que podía apostar un buen filete con patatas a que se despertaría por la mañana con sus manos muertas alrededor de su cuello. Si hubiera venido alguien, respondió Álvaro soñador. ¿Cómo es que nunca vino nadie? Ya lo sabes. No, nunca había ido nadie. Desde los días en los que se empezaban a escuchar rumores, hasta cuando en la televisión dedicaban el 100% de la programación al fenómeno y los primeros zombies comenzaron a verse por las calles. Nadie. Entonces, los autos de policía dejaron de zumbar por las calles, y las pequeñas trifulcas, el ocasional disparo, la explosión lejana, se apagaron a lo largo de los días. Los gritos que venían desde la distancia eran en verdad espeluznantes, pero Antonio pensaba que fue mucho peor dejar de oírlos. Fue como ver morir a la humanidad. «Voy a mirar», dijo al fin. La alacena era un pequeño cuartucho al final de la cocina. Tenía apenas 3x6 metros con estantes a ambos lados. Un rudimentario espejo de pared con todos los bordes renegridos les permitía ver, semana tras semana, cómo los huesos despuntaban cada vez más en su piel tirante. En el muro más septentrional había una maltrecha puerta metálica que daba a la cocina. Era lo único que les separaba de los muertos vivientes, porque la cocina en sí misma comunicaba directamente con el bar, un salón bastante amplio, diáfano, sin recovecos. El salón era en ocasiones frecuentado por los zombies. De vez en cuando entraba uno errático y daba una vuelta empujando y derribando sillas y mesas a su paso. Sus pisadas hacían crujir la porcelana y los cristales rotos que cubrían todo el suelo. Así que tanto Antonio como Álvaro sabían perfectamente cuándo tenían visita, por lo menos la mayoría de las veces. Después de un rato, el visitante parecía dar al azar de nuevo con el hueco de la puerta y terminaba por salir fuera. Las dos hojas fueron arrancadas en algún momento. Antonio abrió la puerta con extrema prudencia, muy despacio. Si algo le había enseñado la experiencia en los últimos meses era que el ruido atraía esas cosas como la luz de las polillas. No había monstruos a la vista, sin embargo, lo que agradeció enormemente fue otra cosa. —¿Limpio? —quiso saber Álvaro desde su poltrona. —Sí —contestó Antonio. Álvaro se incorporó trabajosamente. No se lo había dicho a su hermano porque no quería preocuparlo, pero últimamente tenía graves episodios de lipotimia, sobre todo si se levantaba con brusquedad. Necesitaba un poco de aire y se repondría. Un poco de aire le sentaría bien. —Voy a mirar la calle —anunció Antonio. Casi nunca llegaban tan lejos. Había siempre demasiados zombies, los que desde luego eran bastante malo. No contaban con armas, ni siquiera cuchillos o pinchos que pudieran esgrimir contra los espectros. Y Antonio recordaba bastante bien cierta ocasión en la que uno de ellos los embistió como un poseso apenas asomaron fuera. Corrieron como pudieron hacia la alacena con un único pensamiento: cerrar la puerta. Y lo consiguieron a duras penas. Los dedos del espectro fueron encercenados por la hoja metálica con una facilidad pasmosa, y cayeron al suelo como obesas larvas deformes. Su propietario estuvo aporreando la puerta 2 días enteros con sus noches, hasta que de repente cesó. Álvaro tapó los dedos cortados con un viejo trapo de cubrir jamones hasta que pudieron tirarlos de nuevo a la calle. —¡Joder! —dijo Álvaro, sintiendo un hormigueo en el estómago. Dio un dubitativo paso atrás, temeroso. Con las energías que le quedaban en el cuerpo, dudaba que pudiera ponerse a salvo en el tiempo requerido. —Por lo menos esos hijos de puta no van a darse ningún banquete conmigo —pensó con una retorcida mueca en su rostro demacrado. Álvaro siguió a Antonio con la mirada. Lo vio acercarse al marco de la puerta caminando despacio para no hacer crujir la porcelana tirada en el suelo. Al verlo de espaldas y desde cierta distancia se dio realmente cuenta de lo delgado que estaba. El sucísimo pantalón vaquero formaba una bolsa vacía en el trasero, y las perneras tremolaban como velas al viento. —Demasiada tela, hombre. Demasiada tela. Por fin, Antonio acabó en el marco de la puerta. Notaba las axilas llenas de sudoración, frías y húmedas bajo el jersey raído en el que había vivido los últimos meses. Fuera, el aire se notaba más puro, limpio y saludable. Al fin y al cabo habían estado haciendo aguas, las menores y las mayores, en el recinto del restaurante, dejando que los líquidos se secaran y arrojando las defecaciones sólidas por la ventana, cuando estaban secas. Por lo tanto, el olor a amoníaco hacía tiempo que había arruinado sus bulbos olfatorios. Con exquisita cautela, Antonio giró la cabeza para mirar a ambos lados,
Había algunos espectros repartidos por todas direcciones, unos más cerca, otros mucho más lejos, y por encima de todos ellos, por encima incluso de los edificios y flotando en el cielo como una especie de dios sobrenatural de brillantes colores. Algo nuevo. Un globo aerostático en cuya superficie se podía leer Cército de Tierra, un Tosegu. Antonio ni siquiera se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración hasta que casi sufrió un pequeño desmayo. Estaba mucho más débil de lo que había pensado. El corazón parecía querer explotar en su pecho. Ejército de Tierra, un Tosegu, se decía en silencio, mientras el gigantesco globo se mecía suavemente y daba vueltas sobre sí mismo, flotando atado a un cable que descendía hacia el suelo dos o tres calles más allá. Al girar sobre sí mismo, Antonio pudo leer el mensaje completo. Ejército de Tierra, punto seguro. Se volvió para mirar a su hermano, sin ser apenas consciente de las lágrimas que luchaban por asomarse a sus ojos. Álvaro comprendió que algo pasaba. Se acercó hasta él dando pequeños bandazos a medida que se ayudaba de las paredes y las manos para mantenerse erguido. ¿Qué pasa? Decía en voz baja. Mira eso. Álvaro se asomó por el hueco de la puerta, mirando en la dirección que Antonio señalaba. Todavía le costó unos cuantos segundos comprender qué pasaba. ¡Oh, carajo! Dijo. ¡Sí! ¡Es eso! ¡Sí! ¡Sí! Decía Antonio, cada vez más entusiasmado. De pronto la sonrisa de Álvaro se congeló. ¡Pero está ahí mismo! Dijo despacio. ¡Sí, está cerca! ¡Podemos ir! Se volvió y abrazó a su hermano con toda la fuerza de la que era capaz. Que a decir verdad, no era mucha. Todavía a través de los velos de la alegría se descubrió pensando cuán frágil se notaba el cuerpo de su hermano a través de sus brazos. Era un saco de huesos que amenazaba con crujir y romperse si intensificaba el abrazo. No, me refiero a... interrumpió Álvaro separándose. A que si están tan cerca, ¿cómo es que no hemos oído nada? Ningún vehículo, ni disparos, ni voces, ni siquiera un megáfono. Antonio le miró sin comprender. No quería escuchar nada raro respecto a eso. Quería solamente que funcionara. Quería que lo rescataran. Quería que él y su hermano compartieran un estofado con una manta del ejército de tierra encima de los hombros y un humilde plato de pasta con atún y tomate o una buena ducha, por el amor de Dios. Y quería salir de allí y ser llevado en helicóptero a alguna ciudad secreta donde los muertos vivientes no podían traspasar los gigantescos muros de piedra con una reja electrificada. En el confortable interior de los humanos construían de nuevo un futuro. Yo... no sé. Álvaro, quizá nos escuchaba con la puerta cerrada, ¿no? Quizá nos hemos distraído. Estamos bastante débiles. O mira, tal vez... dijo con un brillo de lágrimas en los ojos. Tal vez no han querido hacer ruido como nosotros. ¿No te parece? Son inteligentes. Y han aprendido de la... otra vez. Del principio... y ahora no hacen ruido para no atraer todos los zombies de Marbella. Álvaro lo miró a los ojos y asintió despacio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Preguntó Antonio entonces, evaluando la distancia entre ellos del cable. Era difícil estimarlo, pero le parecía que el cable caía más o menos dos o tres calles más allá. ¿Qué cosa? Pues ir para allá. ¿Qué dices? Dijo Álvaro. ¡Álvaro! ¡Míranos! Estalló Antonio. El labio inferior le temblaba, víctima de la excitación y la extrema debilidad. Es el momento de arriesgar. Es ahora o nunca. Álvaro, tenemos que llegar. Si seguimos aquí, podrían irse a otra parte. ¿Y cuánto más crees que aguantaremos aquí? Álvaro bajó la mirada y echó un vistazo atrás. El salón inmundó. El rastro aún visible de la última meada discurría sinuoso por las rendijas de la celosía del suelo. Lo sabía. Sabía que tenían que moverse, pero... carajo, ¿cómo le temblaban las rodillas? Entonces su hermano dejó caer la palma en su hombro. ¡Álvaro! ¿Qué carajo? ¡Álvaro! ¡Barriles! Miraba con fascinación los barriles de la terraza. Eran oscuros, altos y grandes. Solían usarse en tiempos para que las familias y los amigos se sentaran alrededor de altos taburetes, a modo de mesas, lo que le daba al restaurante un entrañable aire a bodeguilla. Ahora solo algunos seguían en pie. La mayoría estaban tirados por el suelo y unos pocos hechos trizas, como si alguien los hubiera hecho pasar un vehículo por encima. Pero Antonio miraba a uno, que tirado a pocos metros, mostraba la parte de abajo.
No tenía tapa y mostraba el interior totalmente hueco. Pero Álvaro seguía sin comprender. Haremos como Bilbo Bolsón en El Hobbit. Álvaro, ¿recuerdas? Nos meteremos en un barril y avanzaremos despacio entre ellos dentro de él y no nos van a ver. Álvaro sintió que la cabeza le empezaba a dar vueltas. La puta lipotimia, pensó al principio. Pero no era eso. No era la misma sensación. Era la idea de su hermano. No estaba seguro de lo que pensaba sobre eso. Podría funcionar, pero también podría ser que no. ¿Qué sabían ellos de los zombies al fin y al cabo? ¿Y si de alguna forma los olían? ¿Y si buscaban en sus presas por el olor como la mayoría de los depredadores? ¿Cuánto tardarían en tumbar el barril y exponerlos a la vista? ¿Cuánto tardarían los otros espectros en hincar sus manos, garra en sus cuellos y pechos? A la mierda, dijo. Hagámoslo, dijo con voz temblorosa. Quédate aquí, contestó Antonio. Yo voy primero. Me meto dentro. Pongo el barril en pie y esperamos a ver qué pasa. No vengas hasta que te haga una señal, ¿vale? Voy a moverme rápido, a ver si el movimiento del barril les llama la atención. Por Dios. Tiene que ser muy, muy despacio, dijo Álvaro, pasándose la lengua por el labio inferior. Claro. Pero Antonio se preparaba ya para salir, asomándose un poco más para mirar a ambos lados. El zombi más cercano estaba como a unos 20 metros, pero les daba la espalda, arrastrando los pies como un octogenario privado de su andar. Entonces, inesperadamente dio una corta carrera y se lanzó dentro del barril. Ponerlo derecho fue también más fácil de lo que Álvaro se había imaginado, y en apenas un par de segundos el barril se enderezó y su hermano desapareció debajo. Silencio. Álvaro parecía aguantar la respiración. Se asomó a su vez por el marco de la puerta para ver si había alguna reacción de los zombies. Nada. Ninguna. Experimentó entonces una excitación sin precedentes. Vaya si estaba funcionando. ¿Por qué no lo habían intentado antes? Podían haber buscado otro restaurante, o una tienda, o un kiosco con bollería. Se imaginó hincándole el diente a un dulce de chocolate con fresa, y su estómago que yacía en su interior plegado pared con pared pareció sacudirse brevemente. Dentro del barril, Antonio escudriñaba el exterior por las pequeñas rendijas que había entre tabla y tabla con el corazón palpitante. Bendijo en silencio el diseño puramente ornamental de aquellas mesas, o de lo contrario habría tenido que moverse ciegas. Esperaba, pues, rezando para que toda su peripecia, hasta meterse en el barril, hubiera pasado desapercibida. Contó mentalmente hasta 20, y como quiera que todo seguía en silencio, probó a empujar el barril lentamente en una dirección. Un ruido. Paró inmediatamente horrorizado. El barril había hecho un ruido enorme al arrastrarse por el asfalto. El pánico ascendió desde algún punto indeterminado, como trepa el fuego con un picar seco y demasiado poblado. De repente seguía que el espacio que le quedaba ahí dentro era ridículo, demasiado angosto como para que pudiera respirar. Pero a medida que pasaban los segundos y comprobaba que una vez más ningún zombi había sido atraído, empezó a sosegarse. Su respiración volvió a su ritmo normal y su corazón apagó todas las pequeñas luces de emergencia. Poco a poco y empujando despacio, consiguió desplazarse medio metro. Era hora de llamar a su hermano. Lo hizo sumando una mano por debajo. Álvaro la vio al vuelo y corrió hacia él. Entre los dos fue relativamente sencillo levantar el barril y meterse juntos. Para esto era que perdimos tanto peso, ¿no?, susurró Álvaro cuando se vio pegado a su hermano. El espacio era realmente reducido y la respiración de ambos resonaba como soplidos de elefante en un vagón de transporte. Antonio rió al comentario, y las dentaduras perfectas de ambos, con forma de risa, resaltaron en la penumbra del barril. Así, avanzaron, acunclillados y pegados como hermanos y meses, ganando centímetro a centímetro a los zombies, deslizándose entre ellos y dejándolos atrás. Cada minuto que pasaba empujando despacio intensificaba su emoción. Ni el hambre, ni las picaduras de chinches y pulgas, ni el recuerdo omnipresente de las miserias pasadas podían apañar aquel logro. De vez en cuando, se miraban sonriendo. «Sargento, atiende usted a esos hombres», se imaginaba Antonio. «Muy bien, hijo de perra sarnosa. Asegúrese de que le dan un buen plato de jamón, patatas, una ensalada y dos o tres solomillos. A sus órdenes, capitán», decía el otro hermano. Una hora y media más tarde, con la espalda rota por la postura y el esfuerzo, llegaban a una especie de plaza o avenida diáfana. El cable del globo aerostático pendía de una especie de construcción central recubierta de sacos de ese color verde militar característico. Los dos hermanos movían sus cabezas a un lado y a otro, intentando ver más. No había gente, pero sí una buena cantidad de cadáveres en el suelo por todas partes. De hecho, veían muy complicado poder avanzar más. De repente, un ruido en el aire, seguido de un golpe seco.
Los dos hermanos se miraron. Sus caras eran la sombra de la duda. ¿Qué carajo? Susurró Álvaro. Antonio miraba por la rendija. Estaba observando uno de los zombies más cercanos cuando de repente se sacudió como si le golpearan con una masa invisible. Su cabeza estalló por un lado, completamente reventada. Un silbido, y luego cayó desmadejado al suelo. ¡Les están disparando! Susurró Antonio tras unir las últimas piezas del puzzle, con los ojos abiertos de par en par. ¿A quién? Preguntó Álvaro sin comprender. A los zombies, con un silenciador. Así no se enfurecen. Es brillante. Aquel fue acompañado de un último silbido. Antonio y Álvaro esperaron sin saber muy bien qué hacer. Por fin escucharon una voz a no mucha distancia. ¡El del barril! Empezaron a levantar el barril despacio, hasta que comprobaron que no había ningún muerto alrededor. Ningún muerto de pie al menos, ya que el suelo estaba sembrado de cadáveres. A unos 20 metros por delante, antes del búnker de sacos, había un hombre de pie, vestido con un traje como el de uno de esos agentes especiales que tantas veces habían visto en las películas. Llevaban grandes gafas de cristal y un casco militar. Les apuntaba con un rifle. ¡Oiga! Dijo Antonio terminado de retirar el barril. ¡Somos supervivientes! ¡Somos supervivientes! ¡Salgan de ahí entonces! Dijo entonces quien había disparado. Era curioso, pensaba Álvaro. Aquel hombre tenía un acento wirí. Quizá los ingleses o los americanos habían llegado para ayudar a combatir a los zombies. Antonio se puso de pie levantando las manos. Había esperado que salieran más soldados armados, aunque quizá estaban escondidos. Claro, eso tenía que ser, estaban ocultos, apuntándoles con sus armas por si la cosa se ponía fea. ¿Hay alguien más? Preguntó el soldado con su remarcado acento extranjero. ¿Alguno más? Repitió Antonio un poco aturdido. No, solo nosotros. Solo ustedes dos, ¿eh? No hay nadie más en el refugio. No, nadie más. Nosotros dos solos. ¿Ninguna mujer? Preguntó el soldado de nuevo, dando pequeños pasos hacia su dirección. Álvaro lo miró. ¿Mujer? Se repetía en su mente. ¿Qué clase de pregunta es esa? No hay ninguna mujer, respondió Antonio, con una media sonrisa sin comprender realmente. El soldado levantó su rifle y disparó dos veces. Antonio y Álvaro cayeron al suelo con un agujero sangrante en mitad de sus frentes. La parte de atrás de sus cabezas había explotado expulsando sangre y cerebro a borbotones. Cayeron uno junto al otro, con los ojos abiertos y las manos cruzadas, como si hubieran querido tomarse las manos antes de morir y sentir por última vez el palpitar casi inexistente de su propia sangre. Reza estaba furioso. Su plan no estaba funcionando como había imaginado. Estos eran los terceros que sacaba de sus agujeros con el truco del globo aerostático. Lo había encontrado hacía semanas en uno de los caminos que había en la carretera entre Marbella y Estopena, un estúpido vestigio abandonado del glorioso ejército español. Pero la única mujer que había venido parecía sacada directamente de los campos de concentración nazi, demasiado delgada y fea como para llevarla ante el grupo de caza. Un disparo la quitó de en medio, como a todos los otros. No tenía muy claro qué hacer a continuación. Podía esperar un poco más, desde luego, pero personalmente tenía todavía tiempo, aunque no confiaba en que Bluma fuera capaz de encontrar su propio culo con una linterna. Sin embargo, ahora tenía muy claro que Marbella estaba muerta. Quizá era hora de ir a la capital, a Málaga. Si habían podido resistir a los muertos vivientes, sería allí, donde había un mayor número de unidades de protección civil. Sí, eso haría. Iría a Málaga. Distraídamente, empujó la mano de Antonio con la bota y se alejó despacio, dejando en su andar un frío penetrante, como si lo acompañara a su espalda la misma muerte. Capítulo 10. Tarta de coco. El enorme mastín sin nombre descansaba ahora muy cerca del escondite, tumbado sobre el césped y dejando que el sol tibio del invierno secara su pelambrera. Alba y Gabriel estaban a su lado, maravillados por su tamaño. La pequeña ya le había contado a su hermano la tenebrosa experiencia con la piscina y Bob el ahogado y cómo el perrito la había salvado. Gabriel se había puesto furioso de veras. Alba no recordaba que su hermano se hubiera enfadado tanto con ella desde hace mucho en aquella noche. Pero entonces, el mastín había captado toda su atención y Alba dejó atrás el incidente con esa maravillosa capacidad de recuperación que solo los niños poseen. «Está sucio», observó Alba. «Está asqueroso. A saber dónde ha estado».
Menos mal que nos queda champú, contestó Gabriel echando quesito del bote sobre la enorme panza. El perro sin nombre sacudió brevemente las patas al sentir el frío líquido, pero mantuvo la cabeza tumbada. Sabía que los amos iban a cuidarlo un poco y era posible que no le gustara, pero tenía que ser un buen perro, como antes. Hacía más tiempo del que podía recordar y estar quieto. Los niños se pusieron rápidamente manos a la obra y comenzaron a frotar y extender el champú. Ambos tenían la nariz arrugada porque el animal en serio desprendía un olor fortísimo. —¡Qué buen perro eres! —exclamó Alba, encantada con el mastín, dándose cuenta en ese momento que no sabía cómo dirigirse al perro. —¿Cómo se va a llamar? —se preguntó en voz alta. —¿Perro antizombis? —dijo su hermano divertido. —No, ese nombre es muy feo. Gabriel se inclinó hacia su izquierda para verle la cara al perro, y se fijó en las manchas negras y bordeaban sus ojos, como un antifaz. —¿Qué te parece, Batman? —exclamó Gabriel súbitamente inspirado. —No, el perro es mío —protestó Alba dando saltitos sobre sus rodillas, visiblemente disgustada con la idea de su hermano. —Yo lo llamaré como yo quiera. —De acuerdo, está bien, cálmate. Pero Alba maquinaba ya un nombre para el perrito gigante que le había salvado la vida. Se concentraba en buscar alguno que fuera realmente bueno, alguno que hiciera que el perrito estuviera realmente contento. Gabriel echó otro chorro de champú. Estaba aún más cerca de la cabeza y continuó restregando con firmeza. No se había fijado hasta el momento, pero el perro tenía un collar marrón con puntas ribeteadas de metal. Allí, en la parte de abajo, se podía leer un nombre y un número de teléfono. —Bueno, creo que tu perro ya tiene nombre —dijo Gabriel, esforzándose por leer la caligrafía. El nombre estaba escrito con pulcros caracteres, altos y delgados como patas de araña. Alba esperaba con expectación, con espuma hasta los codos y la carita infantil iluminada por los ojos abiertos de par en par. —Se llama... Gulik. El mastín estiró las orejas cuando escuchó el nombre. ¿Le había parecido que los amos habían dicho... ¿yo? Alba arrugó la nariz, pero el nombre sonaba divertido, y sonrió satisfecha. —Gulik. Gulik. —repetía contenta. —¿Qué significa Gulik? —preguntó Alba. —Yo qué sé, debe de ser un perro... guiri. O guiri, creo. Alba soltó una burbujeante y chisposa carcajada que hubiera contagiado al más pintado. —Un perro... guiri —decía una y otra vez. Gabriel sonreía. Gulik ya no tenía ninguna duda. Los amos estaban contentos y hasta hablaban de ello. Eso tenía que ser bueno. Se estiró levemente mientras el champú hacía efecto en su pelaje marrón, dejando que las ensoñaciones de comida llenaran su mente. Unas horas más tarde, Gulik estaba sentado sobre sus cuartos traseros a las puertas del escondite. Le habían quitado todo el champú y el pelaje espectacular comenzaba a secar. También le habían dado otra lata de alfóndigas en salsa, y se la había tragado en un tiempo récord. Su lengua hacía viajes fugaces por toda la cara, buscando restos de comida. Gabriel había ido a mirar a la piscina para ver si podía averiguar qué había pasado con Bob el ahogado, pero era como si el agua se hubiera tragado de nuevo su cuerpo descabezado. No había rastro de la mano ni de ninguna otra cosa. Gabriel no lo lamentaba. Cuando volvió de vuelta con Alba, la niña se sentó a su lado con una galleta de chocolate en la mano. El muchacho, que ya empezaba a apuntar maneras y rasgos del gran hombre que sería algún día, la estudió brevemente. Le había fascinado la frialdad con la que le había contado cómo se había caído a la piscina, cómo había tragado agua hasta casi ahogarse, cómo había creído que el gigantesco mastín iba a comérsela y cómo Bob el ahogado había tironeado de ella hacia abajo. Gabriel sabía que si eso llegara a pasarle a su madre o a cualquier adulto que conociera, habría quedado trastornado para los restos de su vida. Y eso hacía que ahora mirara a la pequeña con nuevos ojos. Era fuerte, pensaba con cierto orgullo. En verdad que era fuerte. —Gaby, ¿qué pasa? —Esta mañana no te dije una cosa —dijo mirando al suelo. —¿Y qué cosa? —Lo que vi. Lo que vi aquella noche. Gabriel se puso tenso. Aunque intentó no aparentarlo, siempre había convivido con ese particular talento, esa capacidad extraordinaria que tenía su hermana. No era miedo a lo que sentía, pero su incapacidad para comprenderlo le superaba tanto que le merecía un respeto terrible. A sus padres les había pasado lo mismo. Cada vez que Alba decía que olía a tarta de coco, se ponían tensos como si alguien les hubiera enchufado una carga eléctrica en el resto de su cuerpo, inundando también su trasero. No hablaban de ello. Dejaban que pasara con una expresión extraña en el rostro, y luego disimulaban torpemente haciendo bromas o proponiendo planes para el fin de semana.
Bueno, dime, ¿qué pasa con eso? Preguntó al fin. Lo que vi, Gaby. Ya ha pasado. Ya ocurrió. ¿Cuándo? Preguntó el muchacho mirándola con ojos despavoridos y una incipiente sensación de aplastamiento en el vientre. Ayer cuando cenábamos sopa. Gabriel movió la boca, junto con la lengua para hablar, pero se dio cuenta de que la boca se le había secado. ¿Estás segura? La niña sintió con un enérgico movimiento de cabeza. Lo había visto, desde luego. Sus visiones eran tan nítidas que parecía que estaba viendo una película, si bien una antigua de un televisor analógico. Pero no había brumas místicas, rostros borrosos o interpretaciones ambiguas que realizar. Aquella escena era inconfundible. Sí, había pasado. Para Gabriel aquello era un jarro de agua fría, y la forma en la que su hermana se lo había contado, casi 20 horas después de hecho, le daba a entender que también ella se daba cuenta de lo que significaba. Significaba que a partir de ahora ya no estaban a salvo, que el futuro era incierto, que la próxima vez que Bob el ahogado decidiera salir de su piscina particular con la cabeza sujeta con los cabellos en su mano crispada, no aparecería ningún perrito bueno a salvarlos, y que probablemente un bote de harina tampoco sería suficiente. Un escalofrío recorrió su espalda. «Pero Gulick cuidará de nosotros», soltó Alba. Le había quitado una tapa a su galleta y lamía con deleite el chocolate. A su lado, el mastín movió el rabo brevemente. Pasaron varios días, días amables, sin sobresaltos ni sustos. Descansaban y jugaban en la hierba, haciendo piruetas, jugando al yo veo, siempre cerca del escondite, aunque más relajados ahora que tenían al gigantesco Gulick con ellos. El sol prodigaba su calor desde primeras horas de la mañana hasta que se retiraba, temprano, a eso de las 6. Entonces caía la noche. La temperatura descendía unos cuantos grados y los tres se retiraban al escondite. Gabriel bendecía la verja que cerraba el complejo cada noche. Hacía un buen trabajo manteniendo esas cosas lejos. Al cuarto día, Gabriel se empeñó en intentar entrenar a Gulick para que obedeciera órdenes de ataque con unos resultados nefastos. «¡Vamos, ataca, Gulick!», decía constantemente, pero el perro bien inclinaba la cabeza y correteaba a su alrededor divertido, o se tumbaba en el suelo moviendo los ojos y las orejas en todas direcciones. «¡Vaya perro idiota!», decía Gabriel enfadado, pero Gulick daba vueltas sobre sí mismo, como si en su fuero interno supiera exactamente lo que el niño quería y él fuera ya demasiado viejo y supiera demasiado como para pasar por aquello otra vez. Alba los observaba con ojos chispeantes. Qué lejos quedaba ya su aventura en la piscina, ni siquiera había tenido sueños malos porque, a pesar de su fuerte olor, dormía cerca del perrito. Alba se sabía especial, pero no hacía falta hacerlo mucho para darse cuenta de que el perrito no consentiría jamás que nadie le hiciera daño. Ella lo había visto saltar sobre aquel espantajo estúpido y lo había mandado directamente al fondo, donde ya no se atrevería a asomar nunca más su cabeza. Y además... ¿Tadeko? Gabriel estaba enseñando a ser perro policía. Uno de esos obedece órdenes y se sienta cuando le dice que se siente. Y... Tarta de co... Alba interrumpió su propia línea de pensamientos y se incorporó, un poco asustada. ¿Acaso no olía a tarta de coco? Le parecía que sí. Aunque era difícil decirlo porque el aire aquella mañana olía a hierba fresca y el agua casi pantanosa donde su espantajo se pudría, esta vez sin remisión. «¡Ay, no! ¡Aquí viene!», venía desde el fondo de su mente, acelerando como un deportivo en manos de un adolescente lleno de testosterona. Ahí estaba también esa sensación repugnante de que todo el cerebro se le licuaba y permanecía como una pasta arenosa que ella asociaba a la tarta de coco. Era como si pudiera verle el caudal de imágenes deslizándose hacia ella por un túnel de alta velocidad, un tumultuoso caudal de brillantes imágenes y vivos colores que mareaban su conciencia. Solo que esta vez tenía más rápido que nunca. Esa misma situación que ya había pasado ya varias veces antes. Se preparó para recibir la visión. Tarta de coco. Bang. El cartel pendía de una sola cadena y por lo tanto se mecía torpemente de un lado a otro. En él quedaban unas pocas letras intactas que se leían como Euk Arrak. Brillaban en tonos anaranjados, quizá debido a la intensa llamarada que lamían con avidez el edificio del que colgaban. El humo era denso, impenetrable y preñado de oscuras estrías. Diminutas brasas incandescentes vagaban por todas partes, llevadas caprichosamente de un lado a otro por acción de las bolsas de aire. Por doquier había espectros que corrían de un lado a otro totalmente fuera de sí. De vez en cuando, por acción del calor, estallaba una ventana, y los cristales salían despedidos, furiosos, llenando el aire de destellos luminosos,
Prendidos en el aire, habían también gritos que se mezclaban con la horrible caverna de sonidos guturales que los zombies conjuraban. De pronto, una estela de humo surcó el aire a una velocidad endiablada y se estrelló contra el edificio que ardía. Una explosión atronadora que lanzó cascotes y trozos de cemento del tamaño de un coche a medio kilómetro de distancia. Uno de los trozos envueltos en una fulgurante bola de fuego cayó encima de un numeroso grupo de zombies y corría, que arrastró, dejando una hilera de sangre y trozos de carne de más de 50 metros. Pero del hueco herido del edificio surgieron figuras, envueltas en el humo de la explosión. Se tambaleaban como conmocionados, agarrándose en las paredes de un intento de mantenerse en pie. ¡Corredores!, gritó alguien entonces entre las toses de lamentos de los supervivientes, y efectivamente, desde el lado opuesto de un grupo de numerosos espectros, avanzaba hacia ellos corriendo como posesos. Los brazos volaban en ángulos inverosímiles, como si con ello pudieran darse más ímpetu en la carrera, y las piernas parecían a punto de quebrarse. Se abalanzaron sobre ellos, perdiéndose en la humareda, y llenándolo todo de llantos y gritos histéricos. Gritos de profundo horror, como no los había conocido Málaga desde tiempos ancestrales, tiempos de barbarie, en los que el padre mataba al hijo y el hijo al hermano. Pero de donde menos esperaba surgieron varias figuras, personas que se alejaban del edificio en llamas aprovechando la confusión. Corrieron desde una puerta lateral hasta el hueco de una alcantarilla y allí se perdieron antes de que ningún espectro pudiera verlos. De nuevo, un resplandor. Alba sacudió la cabeza hacia atrás, como si la mayoría de los golpes en la frente lo hubieran dado muy fuerte. Parpadeó brevemente intentando asimilar todo lo que había visto. Ahora incluso la luz del sol le cegaba como si se hubiera acostumbrado a la oscuridad de la noche. Sin duda, la experiencia esta vez había sido más larga de lo normal. Por no decir intensa. Muy intensa. Imágenes llenas de indecible horror y de sufrimiento. Como quiera que los gritos aún parecían resonar en su cabeza. Alba sacudió la cabeza con fuerza para quitárselos encima. «Gaby», llamó con voz lastimosa. Gabriel se volvió a mirarla. De pronto, por su aspecto, la pequeña le pareció convaleciente de una enfermedad innombrable. «Van a morir todos, Gaby». Y con eso, rompió a llorar. Capítulo 13. Revelaciones en el umbral de la muerte. «¡No se mueva, mierda! ¡O juro por Dios que le reviento!» Aranda dio un respingo al escuchar la voz detrás de él. Grave, colérica y llena de inflexiones marcadas por una suerte de rabia contenida. Había estado tan entusiasmado en el montón de informes, documentos y memorandos de órdenes que había perdido la noción del tiempo y del lugar en el que se encontraba. Lentamente dejó caer el papel que estaba examinando y levantó ambas manos. Estaba sentado en el suelo con las piernas recogidas, como en una posición de yoga. Por favor, yo solo... empezó a decir. «¡Silencio!», chilló la voz, interrumpiéndolo. «De acuerdo, muy bien, de acuerdo, de acuerdo». Aún con la súbita sensación de miedo que le atenazaba el estómago, le sobrevino un fugaz recuerdo de cuando emergió por las alcantarillas en Carranque, por primera vez, hacía ya más tiempo del que creía, y Dozer le encañonaba con su rifle. Pero algo le decía que ahora no iba a salir tan bien parado. «Gírese muy despacio», Aranda lo hizo, y se encontró con un hombre de cierta edad, vestido con un sucio uniforme del ejército de tierra. En su rostro brillaban unos pequeños ojos grises encendidos, abiertos como platos. Su cara estaba surcada por pequeños restos de heridas cicatrizadas que asomaban como latigazos a través de su barba cenicienta y descuidada. En la mano llevaba una pistola en la que le apuntaba. El hombre parecía estudiarlo por unos momentos. «¿Quién es usted?», le increpó. Solo soy un superviviente, señor». «¿Cómo llegó hasta aquí?», preguntó el soldado. «He venido en una moto». El soldado soltó un bufido. «Ha venido en una moto», dijo. Y entonces sus ojos comenzaron a danzar entre él y la puerta de la tienda, como si temiera que alguien más pudiera entrar en cualquier momento. «¿Quién más ha venido con usted?». «No hay nadie más». Pero el soldado se llevó un dedo a la boca, indicándole que guardara silencio. Sin dejar de apuntarle, reculó hasta la entrada con los ojos despavoridos. Aranda observó que su frente estaba perlada con una miriada de microgotas de sudor. Una vez allí, retiró la cortina apenas unos centímetros, lo suficiente para echar un breve vistazo al exterior. Luego, volvió a su posición original. «Una moto», dijo lentamente, mientras sonreía con cierta amargura. «Una moto». La pistola temblaba con su mano.
He visto cómo esas cosas volcaban camiones cargados con hombres. Y usted... usted dice que ha venido en una moto. Sí, así es. Pero otra vez se llevó el dedo a la boca para callarlo. Jesús, que Dios me apiade. Está como una puta cabra, pensaba Aranda. De pronto el soldado cambió su expresión fijándose en los papeles que Juan había apilado. ¿Qué hacía ahí? Preguntó, visiblemente exaltado. Juan sentía cómo el miedo se convertía poco a poco en puro pánico, consciente de que su raptor había echado a la vieja dama cordura de la antesala de su cerebro para permitir que los duendes de la locura danzaran a sus anchas. No había nadie tras esos ojos grises, y en ese mundo de anarquía mental los dedos no preguntaban dos veces a los jefes de arriba, sino que accionaban los gatillos a poco que les pareciera bien. Aprovechó para ponerse de pie con un rápido movimiento. Si tenía alguna oportunidad, no sería en la posición del loto que conseguiría esquivar a la proverbial bala. ¿Qué estaba usted haciendo aquí? Explotó el soldado. ¡Apártese! ¡Contra la pared! Oiga, yo no he causado este destrozo, ¿sí? Pero el soldado no lo escuchó. Se acercó a él con la velocidad de un rayo y le propinó un fuerte empujón arrojándolo contra la pared. Solo que la pared era de lona, así que Aranda se detuvo con sus propios medios y permaneció junto a la tela. Cuando lo hubo hecho, cayó en la cuenta, apesumbrado, de que mejor hubiera sido aprovechar el impulso para salir fuera, al exterior, donde los muertos vivientes campaban a sus anchas. A ver si hubieras podido seguirme allí, hijo de puta. A ver qué te hubiera parecido eso, pensaba el lado más cínico de su cabeza. Al menos ahora sabía que solo tenía que agacharse para escapar por debajo de la lona. ¡Cállese, cállese! Le gritó el soldado. Parecía totalmente fuera de sí. Aranda no dijo nada más. Se limitó a mantenerse de pie, con las rodillas flojas y las manos levantadas. Sabía que en esos momentos una sola palabra más podría provocar que acabara mandándole a dar vueltas con los zombies. Sentía la boca impregnada de un extraño regusto metálico, como si hubiera pasado la mañana chupando pilas. De modo que esto sabe el miedo. ¿Por qué? Este tipo está como una cabra. Como un rebaño de cabras. El sargento, decía ahora el soldado, pasándose una mano obsesivamente por la frente y dando pasos dubitativos en una dirección y otra. No, el sargento no. El pincho. Sí, él sabe. Lo dijo desde el primer puto día. El pincho. Como las películas. El cabrón. Reía en un tono de voz neutro y frío, como todo su discurso. Y la gente, esa gente. Cuando el soldado, envuelto en las brumas de su propia locura, bajó el arma en un momento de sus idas y venidas, Aranda decidió actuar. Giró sobre sí mismo y sacó un clillo tan rápidamente como pudo, y desde ahí se lanzó hacia adelante, pasando por debajo de la lona de la tela. La voltereta le salió bien y se encontró a sí mismo en la calle mirando directamente al sol, tendido en el suelo, sobre un costado. Un alarido estalló desde el interior de la tienda. ¡No! Sonaron entonces varios disparos atronadores que hicieron cimbrar toda la lona verde. Aquel loco estaba disparando en la dirección en la que Aranda había estado unos pocos segundos antes, pero apuntaba demasiado alto. Con el corazón palpitando con fuerza en su pecho, Aranda reptó lejos de la tienda utilizando los codos y las piernas para darse impulso. Presa del pánico, todo lo que ahora veía era una cortina de color blanco. La reacción de los espectros fue inmediata. Se sacudieron como si alguien los hubiera atizado con una vara verde, tensando los músculos de los brazos y el cuello. Uno de ellos abrió la boca instintivamente y dejó escapar un coágulo infecto que tenía la apariencia negra y viscosa del alquitrán. El cuarto disparó los impulsos en la dirección correcta. Empezaron a correr hacia la tienda y atravesaron la lona de la tela, abriéndose camino con los brazos. Juan se dio la vuelta sobrecogido. Sonaron un par de disparos más que, mezclados con los gritos del soldado, consiguieron que diera un respiro. Su mente, que quería escapar de ese error inesperado, se evadió hacia atrás con el tiempo. Hacia atrás. Hacia atrás. Por un breve instante revivió los primeros días de infección, cuando todo empezó a propagarse. Por entonces no disponía de armas contra los muertos, así que se enfrentó a escenas como la que estaba a punto de desarrollarse muchas veces más de las que hubiera creído capaz de soportar. Se enfrentó a la pérdida de su familia, de sus vecinos y eventualmente de todo el rincón de la Victoria, su pueblo natal. Pero ahora, mientras se incorporaba torpemente y luchaba por despejar el miedo que se le había metido al cuerpo, se determinó a que eso no volviera a pasar. No por mucho que aquel pobre diablo hubiera intentado meterle cuatro balas en el cuerpo. Ya completamente resuelto, Aranda volvió a entrar en la tienda mientras sacaba las pistolas del bolsillo. Seis balas, en cada una. Dos en total, se decía mentalmente. El espectáculo con el que se enfrentó no fue inesperado. El soldado forcejeaba con uno de los zombies, los brazos de uno trabados con los del otro,
mientras otros tres caminantes buscaban la forma de llegar hasta su presa. El soldado empujaba y tiraba hábilmente de su enemigo, un monstruo delgado y decrépito que era fácil de zarandear, para impedir que se acercaran. ¡Hijo de puta!, bramaba el soldado enseñando los dientes. Juan no perdió el tiempo. Se acercó a la contienda, puso el cañón de la pistola sobre la sien del espectro que tenía cogido al soldado y disparó. La cabeza se sacudió como golpeada por un ariete invisible, y un cañón de sangre salió despedido por el extremo opuesto, bañando a otro de los atacantes. Era la primera vez que disparaba en toda su vida, y aunque no fue consciente en absoluto el retroceso del arma, la atenazó a la muñeca. El soldado lo soltó levantando ambas manos, su rostro trocado en una máscara de horror. Pero el plan, si alguna vez hubo alguno, no funcionó como Aranda había esperado. El muerto cayó al suelo con una rapidez inesperada, doblándose sobre sí mismo como un viejo juguete articulado que ha dado de sí. Y los otros tres atacantes encontraron por fin el paso que buscaban. Cayeron sobre el soldado que se vino abajo, doblándose por sus rodillas hacia atrás, antes de que Aranda pudiera disparar de nuevo. ¡No, cabrones! Aranda tomó el espectro más cercano por la cabeza e intentó partirle el cuello, girándose más allá de lo que cualquier humano habría podido soportar. Resultó que no era tan fácil como le habían hecho creer en las películas. Y además, el sonido del hueso descoyuntándose y la vibración de la rotura le produjo una repulsión sin límites. Aún peor, ya con el hueso roto y la cabeza colgando flácida a un lado, el cadáver seguía manoteando en el aire, intentando apresar al soldado. Aranda volvió a disparar. Dos, y por fin tres veces hasta que los espectros quedaron en silencio y quebrantados, apilados unos sobre otros. ¡Ah, Dios!, espetó el soldado mientras daba coléricas patadas para quitarse los cadáveres encima. Su uniforme estaba cubierto de sangre, pero un nuevo gruñido a su espalda le llamó la atención. Un nuevo zombie avanzaba hacia ellos desde la entrada, corriendo a duras penas con una sincronización penosa. Los brazos aleteaban en direcciones imprevistas, y sus piernas parecían tener la flexibilidad de un tronco de madera. Juan no quería seguir usando la pistola. Sabía que con cada disparo corría el riesgo de atraer a un número cada vez mayor de muertos vivientes. Pero con esos pocos segundos que disponía no se le ocurrió otra cosa, otra forma de hacer frente a la amenaza. Disparó con bastante buena puntería y una vez el zombi hubo caído al suelo, permaneció unos segundos más apuntando en dirección a la puerta, con las piernas abiertas para garantizar mayor estabilidad. Había guardado una de las pistolas en el pantalón y utilizaba las dos manos para apuntar, porque éstas se sacudían con un notable temblequeo. Pasaron unos interminables segundos. A no mucha distancia, varios zombis lanzaban al aire sus gruñidos de excitación salvaje, pero ninguno más entró en la tienda. Después de un rato, Juan abandonó su postura y se volvió despacio. El soldado seguía allí, con la boca tapada por una de sus manos. Se sabía que se había pasado esta por la cara, porque ahora tenía una marca roja como la pintura de guerra de un indio americano. Sus ojos grises no dejaban de mirar la pequeña pila de cadáveres. ¿Está usted bien?, preguntó Aranda. En esos momentos no sabía aún a qué atenerse. Hubiera esperado cualquier reacción de su interlocutor. Se sentía ahora más seguro, no obstante, porque él esgrimía dos pistolas y el soldado ninguna. No tenía ni idea de dónde había ido a parar la suya. Al cabo de unos instantes, el soldado asintió la cabeza. Yo perdí la cabeza, amigo, dijo de pronto. Sí, eso creo, contestó Aranda dubitativo. Lo último que quería era verlo otra vez en aquel estado. Así que su cerebro funcionaba a máxima potencia, buscando las palabras adecuadas. Gracias, añadió lentamente, y le alargó la mano. Me llamo Ernesto Quinea, pero todos me llaman Quinea. Juan le estrechó la mano. Estaba ensangrentada y la sensación fue la de apretar un pez frío y viscoso. Eso, unido al hecho de que afuera los muertos se entregaban a sus escalofriantes alaridos, conferían a la escena cierto tinte de irrealidad. Los oídos le zumbaban como viejas máquinas tras un esfuerzo importante, ahora que los niveles de adrenalina volvían poco a poco a sus niveles normales. Encantado. Soy Juan Aranda. De acuerdo, Juan. Yo... Se interrumpió, moviendo el brazo izquierdo como si lo tuviera entumecido y necesitara volver a reactivar la circulación. De pronto hizo una mueca e introdujo la otra mano por debajo de la chaqueta del uniforme para palparse el hombro. Y casi al instante su cara se descompuso literalmente. Su rostro adquirió de pronto el color de la cera vieja, y su mandíbula se relajó tanto que de pronto pareció tener 1000 años. Dios, susurró, con la voz rota por el temor. ¿Qué? Dios. Se quitó la chaqueta del uniforme despacio, quedándose en mangas de camisa.
En el hombro izquierdo aparecía una mancha oscura. Un hilo diminuto de sangre roja brotaba por debajo y discurría por el brazo hacia el codo. Se remangó y Juan observó aterrorizado una herida abierta, profunda y terrible. «Me mordió», dijo entonces. Se había levantado un poco de viento, y la lona de la tienda producía ahora un sonido irregular que a Aranda le trajo recuerdos de la paravientos que solía ponerse en la playa. En aquel tiempo, ese sonido solía arroparlo a medida que se dejaba embaucar por la dulce somnolencia de los días amables que precedían el verano. Pero ahora, en la lúgubre quietud de la tienda campamento militar, el sonido le recordaba al que podrían producir las negras velas de un barco fantasma. A su lado, sentado en el suelo y apoyado contra la pata de una de las mesas, el soldado Quinea miraba con ojos acuosos al suelo. «Se acabó», decía con la voz apagada. «Era el último y se acabó. Fin del bloqueo», sonrió carcando de amargura. «Vamos, no tiene por qué ser así», dijo Aranda. «Ya lo he visto antes», dijo Quinea. «Sé cómo va a terminar esto». Aranda tragó saliva. También él sabía cómo iba a pasar eso. «¿Qué hacías aquí?», preguntó Aranda, intentando distraer los pensamientos de aquel pobre diablo. «¿Aquí?», preguntó despacio. Sus ojos se quedaron como ausentes, como si en su cabeza hiciera un pequeño viaje mental. «Nos ordenaron bloquear la avenida. En los dos sentidos. Fue el 18Z, como lo llamábamos en clave». «¿Y por qué hicieron eso?» «Porque por entonces todo se iba ya a tomar por el culo y recibimos órdenes de contener a la población civil. A cualquier costo. Duras órdenes, puedes creerlo. Pero las cumplimos. Llegaban en autos familias enteras con sus maletas y sus muebles. Huían de la ciudad porque querían ir donde las cosas se habían puesto realmente mal. Y llegaban aquí. No sé por qué carajo ni a dónde coño creían que llegarían, porque hacia el otro lado las cosas estaban igual de mal. Los deteníamos. Primero con palabras, pero luego empezaron a ser muchos y comenzaron a ponerse violentos. Había un tipo que era de Estepona. Pincho, lo llamábamos. Decía que lo que estaba pasando lo había visto en las películas de terror, ¿sabes? Lo dijo desde que empezaron a hablar de esas cosas en la tele mucho antes de que nos movilizaran. Pero vaya si alguien le creyó. Hizo una mueca de dolor y movió el brazo sano hacia la herida, pero detuvo su mano temblorosa a pocos centímetros. Un cráter horrible encharcado de sangre se hacía presente. «Escucha», dijo Juan. «En el lugar de donde vengo tenemos un médico. Puede echarte un vistazo y tal vez...» «Déjate de idioteces», soltó Quinea. «No hay nada que hacer. Yo lo sé y tú lo sabes. Cuando te muerden, estás muerto. Pero como te iba contando, este tipo, Pincho, él estaba en primera fila. Fue el primero en caer. Ridículo, teníamos armas, todo el maldito equipo completo, granadas, gases antidisturbios y un montón de gente. Y uno de esos vehículos oruga con una ametralladora montada. ¿Y sabes quién lo mató? Fue alguien. Algún civil desde la barrera le acertó entre ceja y ceja con una piedra de mierda. En serio que tenías que haberlo visto para creerlo. Se quedó ahí plantado con los ojos en blanco, tiritando hasta que se desplomó. ¿Puede creer semejante estupidez? Pues yo te lo digo porque lo tenía prácticamente al lado. Su compañero intentó reanimarlo, pero hizo una señal inequívoca de que había muerto. Entonces el sargento ordenó una ráfaga de advertencia, pero estábamos muy nerviosos y alguien apuntó más abajo de lo debido. No sé, cayó demasiada gente, fue muy rápido. Entre los gritos y la estampida, el sargento gritaba que detuviéramos el fuego. Carajo, cómo gritaba. ¿Pero crees que alguien le hizo caso? Rió como una media sonrisa en la cara contrahecha. «Mira, tengo un botiquín en la moto», dijo Aranda, sabiendo que el dolor debía estar torturándolo. «Métetelo por el culo», contestó con parsimonia. Lo que iba diciendo. La primera fila cayó prácticamente entera. Alguien nos tiró una bengala directamente a nosotros. Creo que era una bengala al menos. O puede que fuera un puto petardo.
Silbó como una mierda de serpiente y fue a parar a la parte de atrás donde teníamos, no sé qué, unas cajas o algún tipo de equipo. El caso es que aquello empezó a arder como si fuera paja. Un buen incendio. Unos cuantos dejaron su puesto para sofocar el fuego mientras el sargento gritaba, pero no había Dios que pudiera entender lo que decía. ¿Y luego? Luego fue todo confuso. Había gente por todos lados corriendo en todas direcciones. Algunos subieron en autos y empezaron a maniobrar, quizá para irse por donde habían venido o para tirarse al mar. Vi a unos hombres que se habían echado encima de un compañero. Manolo creo que era un buen tipo. No creo que hubiera disparado un solo tiro. Estaba siempre con esa mierda de la conciencia global y las misiones humanitarias. Se equivocó de profesión, ¿sabes? Pues le echaron al suelo a Manolo y disparé sobre aquellos hombres. Nunca había disparado antes contra nadie. Y verlo sacudirse y reventar literalmente es algo que no se olvida. Pero lo mejor es lo que sucedió luego. ¿Tienes idea de lo que pasó? Aranda, impresionado por el relato, tenía la boca seca, pero consiguió hablar. No. Dime qué pasó, dijo roncamente. Pues que miré a mi izquierda y vi a mi compañero. Estaba hablando con Pincho. Sí, el mismo que había caído redondo al suelo. Primero pensé que aquel idiota se había equivocado y que, joder, la había armado. Pero ya sabíamos de qué iba toda esa mierda. Y ese pensamiento me saltó de repente. Me dije que no podía ser allí mismo, entre nosotros, ¿sabes? Una cosa era lo que te habían dicho y otra verlo allí en vivo. Además, putos mandos, nunca nos dijeron qué eran. Ya sabes, esos muertos vivientes. Los llamaban hostiles o tangos. Y no estábamos preparados en absoluto para hacer frente a eso. Aranda asintió despacio, intentando comprender la situación. Era el terror psicológico de los zombies. Por eso acabaron con todo. Todavía estaba pensando en eso cuando Pincho se abalanzó sobre él. Continuó Quinea. Ya sabes de qué va esa mierda. Lo mordió en la misma mandíbula y le arrancó un trozo. Joder, dijo Aranda. No me lo digas. Le arrancó un trozo de cara con la misma facilidad con la que alguien se come un buen filete con una cerveza. Aquel tipo echó a correr chillando fuera de sí. Solo lo vi un momento antes de desaparecer entre la confusión, pero tenía todos los dientes de abajo al aire. Parecía un esqueleto andante, una calavera de mierda. Y la sangre salía a borbotones y le llenaba el uniforme. ¿Y Pincho? Bueno, nadie parecía haberse dado cuenta de nada. Así que se dio vuelta y se echó encima del compañero que tenía a su derecha. Lo pilló de imprevisto y lo derribó. ¿Y sabes qué? Creo que debió cagarse en los pantalones porque Pincho tenía toda la cara llena de sangre y esos ojos demenciales que se le ponen a esas malditas cosas. Cayó hacia atrás y debió de apretar bien los puños porque disparó una ráfaga que alcanzó a otros tantos compañeros. Ah, no. Sí, así fue. Pero no me culpes, todo eso ocurrió muy deprisa. Estás ahí escuchando la historia y seguro que estás pensando por qué no reaccionó este imbécil. No, claro que no. Te lo aseguro, contestó Aranda rápidamente. Pues más te vale, porque dentro de nada seré uno de ellos y te morderé la puta yugular si me culpas, dijo Quinea. Pero Aranda no pudo averiguar si lo decía en broma o en serio. Su discurso había adquirido el tono monótono y lánguido de quien ha visitado los mismos parajes en su cabeza infinidad de veces. Cuando pasó aquello, tomé mi fusil y le disparé. El tiro entró por el omóplato derecho y lo sacudió como una alfombra en un tendedero. ¿Sabes lo que pasa cuando una bala entra por ahí? Aranda negó con la cabeza, aunque tenía una idea bastante precisa de lo que ocurría. Te desgarra el pulmón y crea una hemorragia interna de mil pares de demonios. Se le llama traumatismo torácico con objeto penetrante y suele ser mortal de necesidad. Como poco te deja sin respiración en el acto. Por el hemotórax, ¿sabes? Que es cuando los pulmones se escarchan de sangre. Pero Pincho continuó golpeando y mordisqueando a aquel soldado como si solo le hubiera untado mermelada en la raja del culo. Disparé dos veces más hasta que le di en toda la azotea. Quinea se quedó en silencio súbitamente, como perdiendo el hilo de sus propios pensamientos. Aranda no dijo nada. Era obvio que se había sumido en los recuerdos más macabros de aquella noche.
Y después... continuó tras un rato. ¿Te he hablado de los autos? Pues los utilizaron para arremeter contra nosotros. ¿Quién lo iba a decir, no? Nadie esperaba nada de todo aquello. Los autos lo complicaron todo demasiado. Desbarataron la línea de defensa por completo. Allí estábamos nosotros con todos aquellos camiones. Las armas. Dirías que nadie juega ante la presencia del ejército, ¿eh? Pues ya te lo habrás imaginado. Para empezar, toda aquella gente a la que disparamos, aquella gente muerta, ahí estaban otra vez. Ensangrentados, pero en pie. Eran como animales atacando a todo el mundo, como enloquecidos. Casi se me hiela la sangre cuando vi que la gente que había atacado a Manolo, los mismos a los que yo había disparado y visto caer, estaban otra vez vivos. Lo sé, musitó Aranda. Cuando amaneció, seguíamos disparando. Los que quedábamos, quiero decir. Pero ellos eran cada vez más y nosotros menos. La orden que corría por toda la fila era: disparen a la cabeza. Como si esa mierda de verdad fuera tan fácil. Saltaban, corrían, trepaban a los autos, tenías que haberlos visto. Pero de algún modo conseguimos detenerlos. Los días siguientes fueron, en verdad, duros. Reforzamos la barricada, aunque no sé para qué demonios, porque ya apenas llegaba gente. Era como si toda Málaga hubiera sucumbido y probablemente así fue. Hicimos grandes piras para quemar a los cadáveres y cuando el alimento empezó a escasear, buscamos entre los equipajes de la gente. Inútilmente, por cierto. Dime, ¿no enviaron refuerzos? ¿No les enviaron a otro lado? Refuerzos, carajo. Para empezar, las carreteras estaban tan llenas de autos abandonados que eran tan inútiles. Como si tomaras miles de antibióticos para algo que no tiene cura. Los primeros días los ordenadores de campo que habíamos instalado para las comunicaciones no paraban de vomitar mierda. Todos esos informes confidenciales que estabas mirando, que eran tan secretos antes del 18Z, acabaron enviándose a todas partes. Creo que hasta los muchachos de limpieza en el cuartel recibieron sus copias. Supongo que era un intento desesperado de que alguien en alguna parte sumara 2 más 2 y diera con la clave de algo. Toda esa basura sobre el virus, los protocolos de actuación, hijos de puta. Si toda esa mierda hubiera circulado antes, quizá hubieran tenido una oportunidad. Pero en fin, en un momento dado, los ordenadores enmudecieron. Los sistemas de comunicación no servían más que para mear ahí. Los móviles, los teléfonos, todo se fue por el culo. Sí, en todas partes pasó lo mismo. ¿Cómo te lo digo? Joder, cómo escuece esta mierda. Dijo mirándole con sus profundos ojos grises. El hombro mostraba ahora unas finísimas y sinuosas venas de un color negruzco que empezaban a aparecer alrededor de la herida. Aranda lo miraba con creciente preocupación. Cuando volvió a mirarle a los ojos, este le devolvía la mirada como si le estuviera estudiando. ¿Y qué hay de ti, Juan Miranda? Bueno, empezó a decir Juan, pero Quinea le interrumpió otra vez. Oye, dime, ¿de casualidad no tendrás un poco de agua? Tengo la boca como una lija de hierro. Sí, de hecho sí. Tengo la mochila en la moto. Déjame traerte un poco. Quinea entrecerró los ojos pensativo, dejando que las arrugas de la frente se pronunciaran aún más. ¿Me estás diciendo que has venido de verdad en una moto? Preguntó. Sí, así es. ¿Desde dónde? Su gesto de sorpresa pareció genuino. Desde Málaga. ¿Cómo es posible? ¿Es que no hay zombies en Málaga o qué? Sí que los hay. Es una larga historia, pero déjame que te traiga el agua y te la contaré. Quinea parpadeó sin comprender. Ahí fuera está lleno de esas cosas, dijo entonces. No te preocupes, ahora vuelvo. Aranda salió resuelto al exterior. Y Quinea no pudo evitar contener la respiración. Desde que perdieron el control de la barricada, él y otros 11 soldados, los últimos supervivientes de la Operación Furia del Sol, se había replegado a uno de los edificios de residencias civiles. Desde entonces no había vuelto a ver el exterior con los mismos ojos. Había demasiados espectros, y la munición escaseaba ya peligrosamente. Una mañana el soldado Rafael Vasco no pudo aguantar más la presión y salió fuera con intención de coger uno de los vehículos y huir entre los edificios. No llegaron a tiempo de impedírselo. Apenas había recorrido 6 metros cuando los muertos se lanzaron sobre él. Silenciosos al principio, pero luego
Sus gritos enmascararon los atroces alaridos de Blasco mientras era devorado. Desde entonces el exterior era como embarcarse en un viaje espacial complicado y lejano, y los únicos viajes que se permitían era el exterior de la tienda campamento, que estaba a solo unos pocos pasos de la entrada de la vivienda. Pero habían pasado ya medio minuto. Y que se lo llevaran los demonios. Ahí afuera no se escuchaba nada. Un poco más tarde Aranda volvía a entrar en la tienda. Llevaba a la espalda la mochila negra en la que guardaba sus aperitivos. Guinea seguía en la misma postura en la que lo había dejado, aunque ahora se rascaba con vehemencia la zona alrededor de la herida. No se dijeron nada. Aranda sacó el botellín de agua y se la pasó, y Guinea bebió largamente saboreando cada sorbo. El último trago lo mantuvo con los carrillos hinchados como para refrescar la boca. ¿Cómo lo hiciste?, quiso saber Guinea. Aranda sabía perfectamente a qué se refería. Es una larga historia, le respondió. Pues mira, esta mañana estoy de permiso. Y allí, al borde de la extinción de la raza humana y rodeado de los muertos que habían vuelto a la vida, rieron con socarrinería. Aranda comenzó su relato. Le contó todo desde los primeros días de Carranqué hasta el día que Moses e Isabel se unieron a ellos con aquella extraña historia del padre Isidro y su inmunda idea ante los zombies. Le habló de las investigaciones del doctor Rodríguez y de cómo, a espaldas de la opinión de la comunidad, Aranda se inoculó la vacuna experimental que hasta el momento estaba siendo un éxito. Cuando terminó, Guinea le miraba con los ojos muy abiertos, intentando todavía asimilar la noticia. Y esto llega ahora, después de tanta mierda como he pasado. Ahora que ya me voy a morir. Te lo dije, no tiene por qué ser así. Déjame llevarte a nuestro médico. Es muy bueno, tal vez podamos salvarte. No me jodas otra vez con eso, ¿quieres? Ya no hay nada que hacer y lo sabes. Pero, insistió Aranda, podríamos intentarlo al menos. Escucha, tengo las piernas flojas. Estoy a punto de echar la puta. Y por si eso fuera poco, explícame por favor cómo carajo quieres subirme a esa moto tuya y atravesar las filas de muertos vivientes. Tal vez tú tengas el jodido pase azul de las huestes del infierno, pero te aseguro que tardarían muy poco en utilizarme a mí como aperitivo a media mañana. No solo tenía razón, Aranda lo sabía. Los vivos les atraían como un vaso de sangría fría a un campista en pleno verano. Tras reflexionar sobre eso durante unos breves instantes, abrió su botiquín y sacó alcohol, vendas y unas pastillas. Deja las jodidas vendas y pásame esas pastillas. Son para el dolor, ¿no? Sí, así es. Se puso una en la boca y bebió otro trago de agua para bajarla. Vaya subidón, amigo. Caminar entre los zombies como si dieras un paseo por la calle Larios un martes cualquiera. Dime qué vas a hacer con eso. No lo sé. No sabemos si es efectivo todavía. Estamos esperando a ver qué ocurre de aquí a un tiempo, antes de seguir administrando la vacuna al resto de los supervivientes. Mi organismo, dijo con un imperceptible fallo en la voz, podría colapsarse en cualquier momento. Los ojos de Guinea parecieron entonces recobrar la chispa que había perdido. Tienes que llegar hasta ellos, dijo de pronto como iluminado por una idea. ¿Quiénes? Ellos, nosotros, el ejército. Los últimos mensajes que recibimos decían que se habían hecho fuertes en la base aérea de San Julián. ¿Sabes dónde está? No, no lo sé, reconoció Aranda. Es la plataforma militar del aeropuerto de Málaga, situado justo enfrente de la terminal civil. ¡Ah, cierto!, exclamó Aranda. Recordaba haber visto aparatos militares destacados brillando bajo la luz del sol con su verde característico alguna que otra vez. ¿Y por qué no intentaste llegar hasta ellos? ¡Carajo, Miranda!, exclamó el soldado recuperando un poco del mal humor del que hizo gala cuando se encontraron, hacía apenas media hora. Ya te lo dije, fue una de las últimas comunicaciones que recibimos antes de que te estabas. Estas fallaran. Nos decían claramente que todas las tropas disponibles debían reagruparse allí con la máxima urgencia. El sargento le respondió que estábamos trabados, que necesitábamos que enviaran unidades de apoyo para rescatarnos, pero ¿qué crees? ¿Crees que alguien respondió? No. No iban a enviar ni una puta tarjeta de Navidad, te lo puedo asegurar. El mensaje iba dirigido solo a aquellas unidades supervivientes que pudieran llegar hasta allí por sus propios medios.
pero nadie tuvo en su mente jamás ninguna operación de rescate de mierda. Y no pudieron ir ustedes por sus propios medios porque las carreteras estaban colapsadas, añadió Aranda, asintiendo con la cabeza. Para el caso era como si no hubiera carreteras, carajo. Bebió otro poco de agua. La herida del brazo se le estaba poniendo negra, como si le hubiera inyectado tinta china en la vena. Teníamos aquel vehículo oruga con el que podríamos haber intentado abrirnos hueco por alguna parte, pero desapareció en la refriega. No sé si fue un soldado que decidió poner tierra entre aquel feo asunto y su propio culo o algún civil. Los nuestros simplemente desaparecían. No es como que se pudieran contar las bajas. Como comprenderás, porque salían andando por su propio pie. ¿Y qué pasa con el aeropuerto militar?, preguntó Aranda para recuperar el hilo de la conversación. Guinea visqueó, como si empezara a tener dificultades para concentrarse. Aranda no sabía cuánto tardaría el virus en contaminar un cuerpo, pero suponía que sería como el coma zombie, el proceso que sufrían los cuerpos que empezaban o acababan de morir y que los devolvía a la vida. Aunque la mayoría de las veces llevaba minutos, en otros, el proceso consumía horas. Pensaba que en el caso de infección por herida, la victoria del virus dependería también del estado de salud general de la víctima, de la capacidad de su sistema inmunológico en definitiva. Aquella herida monstruosa, sin embargo, parecía contaminar su cuerpo con una rapidez pasmosa. Guinea adivinó el hilo de sus pensamientos. Ese hijo de puta nos venció en la calle y ahora me está venciendo por dentro, ¿no?, dijo. Su rostro reflejaba ahora cierta angustia. Aranda no supo qué contestar a eso. Carajo, ya lo estoy notando. El corazón me va a estallar en el pecho. Se nos acaba el tiempo, así que escucha bien, Miranda. ¿Sabes cuál fue nuestra misión antes de venir aquí a levantar el bloqueo? Escoltamos un civil. Un finlandés o quizá era noruego, un tipo llamado Yukar. Me acuerdo bien porque vaya nombre, ¿no? No sé si era un biólogo, médico o científico, pero teníamos que recogerlo en el aeropuerto y llevarlo a San Julián, la base aérea que te comentaba antes. La orden venía con un sello de orden preferente. No había estado nunca antes, pero tenía allí una dotación de unos 100 hombres y había armado un follón de 1000 partes de cojones con seguridad extrema y descargando camiones. ¿Para qué? No sé. No sé una mierda, pero de algún modo, con toda la nueva situación, había establecido allí un puesto de mando acojonante. Pues bien, no sé qué papel desempeñaba ese Giri en toda esa operación. Por entonces las cosas andaban muy mal. O al menos no mal del todo allí. Pero cuando llegaron todos esos informes sobre el Necrosum esto y el Necrosum aquello, el nombre de Yukar, como sea que se pronuncie, aparecía una y otra vez. Vaya si me acuerdo por qué carajo. Maldito nombre, añadió repitiéndose a sí mismo. Aranda soltó un hostia, sorprendido. Sí, quién sabe, carajo. La providencia puede haberte traído hasta aquí, puede que incluso hiciera que me comportara como un imbécil para que uno de esos cabrones pudiera morderme y así contarte todo esto. Y puede que ahora te presentes allí y te metas en la puta cámara mágica de Yukar y acabemos con todo este asunto de una vez por todas. Dime qué tal suena eso. Diría que suena bastante bien. Pero entonces Guinea apretó los ojos y se llevó una mano al pecho. Enseñaba los dientes apretados en un rictus de dolor. De repente, toda su frente estaba otra vez bañada en sudor. ¡Ernesto!, dijo Miranda alarmado. Pero tras unos instantes, que parecieron eternos, el dolor intenso y mortal se acabó remitiendo. Guinea empezaba a hiperventilar. Su pecho subía y bajaba como un fuelle endemoniado. Súbitamente extendió la mano y apretó la muñeca de Aranda. ¡Escúchame! No quiero ser una de esas cosas, Aranda. ¡Escucha! Él escuchó expectante. No me lo pidas porque no voy a poder, pensó. Cuando muera, por favor, pégame un tiro. Ya lo había intuido, pero aún así la impresión fue inmensa, como si le hubieran golpeado por la parte baja del estómago. Acababa de disparar contra unos zombies por primera vez y, a decir verdad, no le había resultado nada difícil. No había habido tiempo de pensar, solo de actuar. Pero aquel soldado mentalmente inestable que había vivido su particular infierno estaba mirándole a los ojos, hablando con él. Estaba vivo y estaba pidiéndole que apuntara a su cabeza y disparara. Yo, dijo con un hilo de voz. Vas a hacerlo. Me lo debes, dijo apretando los dientes. ¿Se lo debía? Probablemente era cierto.
Si él no hubiera tenido la morbosa curiosidad de entrar en la tienda, quizá el soldado Kinea hubiera pasado otra mañana enredando en lo que quiera que hubiera estado haciendo aquellos meses. Si hubiera seguido el maldito plan y hubiera continuado recto hasta los estudios del Canal Sur, tal vez hubiera... ¡Aquí viene otra vez!, dijo el soldado poniendo los ojos en blanco. Por favor, no, yo no puedo, pensó. Esta vez el dolor tuvo que ser atroz. Kenea se dejó resbalar sobre sus nalgas y quedó parcialmente tendido en el suelo con la cabeza reclinada sobre la pata de la mesa. Se sacudía como aquejado de terribles espasmos. Su boca soltó un espumarajo de saliva que brotó de su comisura como la erupción de un volcán. Por fin, soltó un único alarido espeluznante y ya no se movió más. Su cabeza había caído hacia un lado como un juguete roto. Juan se llevó ambas manos a la boca conteniendo quizá un grito. Lo miró durante unos breves instantes rogando a Dios para que volviera en sí, para que no estuviera muerto. Pero Kinea se mantuvo inmóvil, con las manos crispadas y los dedos agarrotados plegados sobre sí mismos. El color de su piel ahora se fijaba. Era pergaminado antiguo. Instintivamente se puso de pie y se apartó de él retrocediendo unos pasos. Se decía a sí mismo que tenía que hacerlo, que se lo había prometido y que era mejor hacerlo cuanto antes. Pero una suerte de miedo ancestral se había apoderado de su cuerpo y se veía incapaz de mover un solo músculo. En el interior del cuerpo de Kinea, a un nivel molecular, el Necrosum tomaba rápidamente el control, accionando todas las palancas, apagando y encendiendo las luces según fuera necesario, abriendo las válvulas de la vida más allá de la muerte. Pequeñas chispas de estímulos básicos empezaban a recorrer su cerebro, estimulando zonas que la neurociencia todavía no ha descubierto en totalidad para qué sirven. Y Aranda, sobrecogido, vio cómo el ojo derecho del soldado se sacudía con un pequeño espasmo. Después, el mismo lado de la cara se contrajo apenas un segundo, pero suficiente para revelar los dientes bajo los carrillos. Entonces Aranda sacó la pistola y disparó contra él. La bala penetró limpiamente en plena frente y le arrancó un último estertor que sacudió todo su cuerpo. Permaneció todavía unos segundos con la mano levantada, la pistola en la mano y un ligerísimo hilo de humo transparente con un espíritu saliendo del cañón del arma. Aranda rompió a llorar. Por primera vez en meses, su cuerpo se liberaba de todo el horror acumulado. Lloró por Kinea. Lloró por su madre. Lloró por su padre y, sobre todo, lloró por lo que quedaba de humanidad.